Hola, ¿qué tal, hermanitas? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos a este canal que se llama con salsa, hermanitas. El día de hoy estamos muy contentos. Vamos a tener nuestra pijamada semanal. Vamos a ver de qué platicamos, qué tanto hacemos en este ratito para pasarla a gusto, relajado, divertido, ameno, que se nos olviden todas las broncas, los problemas que haya de cada uno. Que miren, esto como quiera pasa, pero en la diversión eso se nos queda a todos, así que vamos a pasarla bien padre, bien bonito, hermanitas. Bienvenidos todos los del canal de YouTube, bienvenidos todos los que se conecten a nuestra página de Facebook, bienvenidos todos y vamos a comenzar, hermanitas, hermanos, hermanes, bienvenidos todos, oigan. Y el día de hoy, miren, estoy bien, bien, bien contento porque tengo un gran equipo que me va a acompañar el día de hoy. No es cualquier equipo, hermanitas, no es cualquier equipo, es un equipo espectacular que miren, podemos decir que están en la polémica, están, se está hablando mucho de ellos, bien o mal, pues está hablando de ellos y está con nosotros antes que nadie, miren, Mario Lafontaine, Mario, hermana, con salsa. Dicho Cecilia Fuentes. Bueno, trae la camisa de Cecilia Fuentes y la cara de Mario Lafontaine. Ay, no, 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 lo que nos faltaba con esta vieja. Es la moda, es la moda. Ay, la moda, de la moda de Cecilia Fuentes. Claro, no, no, no. Ahorita se está usando todo. Todo, todo. Las mujeres podemos usar de hombre y los hombres de mujeres. Ah. Y toda es la moda oversize, George. O sea, grande, grande. Hermanitas, denle chance al George porque la verdad nada más me está molestando. ¿Cómo estás, productora? Bien, aquí con la camisa de Cecilia y la cara de ¿quién dijiste? De Mario Lafontaine, eres la misma fregadera. Ay, sí, pero más carita. Ah, sí, bueno. O sea, así, carita de así. No, están iguales. Eva Carrera, saludos, hermanas, con salsa, dice, gracias, hermanita. Oigan, pero no es todo lo que tenemos el día de hoy. También está con nosotros, mire, nada más ni nada menos, que don Luis de Llano. Hola, Marco Flavio. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidas y bienvenides. Yo era, hasta a mí nací como Luis de Llano, así, ya ves. ¡Ay, ahora! Nunca pero se dieron cuenta, hermanitas. El bolso. No, pero no puede. Si camina como Luis de Llano, no se puede. Nada más traigo mi monedero, mira. Espérate. ¡Ay, mentirosa, hermana! Oigan, Luis de Llano, así, si ven algún video o algo, en algún lado que lo ven caminar, camina así, así. Y cuando va rápido, va así. Se parece a la que era la sirvienta de los supersónicos, la Robotina. Yo sabrá, yo no la conozco, pero así caminaba. Oigan, y también está con nosotros don Marco Flavio. Pura personalidad. El agradable. Hola, Fer. La roña. Ándale. Está arriba. Con ustedes, la roña. Bonitilla. Pero la roña que te dio George. Sí. ¿Eh? La roña, una que conocía. No, pero bueno. Sí. Ajá. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a empezar a platicar, a ver de qué quieren que hablemos el día de hoy. Por lo pronto, vamos a leer los mensajes de la gente que ya está conectada. Que miren, rapidito, ya somos 1,500, casi 1,600. Ay, gracias, sí, hermanitas, gracias por el apoyo de siempre. Mira, aquí está Lita de Pollo, dice, con salsa, bonita noche, ya que aquí de madre ardiendo para la pijamada, canta Gigi, canta como la Bibi Gaitán. Órale, canta, ahora, ándale, pero párate y haz pasarela con el cachetero.
Ay, me hubiera puesto un Oye, dijeron cachetete. como Vivi Gaitán, no como la Beba Galván, no manches. Lo bobo, ya quisieras tener este cuerpo de ratos. Por eso, chico, déjalo ya, no hay que insistir. Tu galanteo no me hace feliz. Solo una noche, ya ves que estoy. Échale, George. Para ti, por eso, chico, déjalo ya. Es como decirle la verdad. Déjalo ya, pero trabado. Ay, los dolores que me van a dar al rato, hermanita. Hay que tomar un diclofenaco. Diclofenaco, la mexicana muy chilanga. Gracias por tu super sticker, hermanita. Rosa GZL. Hola, buenas noches. Una hermana con salsa para mi mamá que se llama Rosario y le encanta verte. Saludos desde Oaxaca, dice Doña Rosario, hermana con salsa. Le mandamos besitos, hermanita. Qué rico, una tlayuda. Ay, no, bueno. De saludar a Don Rosario, le estás pidiendo una tlayuda. Ay, sí. Sí. Y lo que te van a mandar es una cayuda. Dice Azucoba. Jorgito, sé que no me equivoco en decir que no necesitas ir a otros canales con el programa. Las entrevistas y las pijamadas es más que suficiente. Me encanta Productora 69. Gracias, hermanita Azucoba. Gracias, Azucoba. No voy a otros canales porque con el propósito de, ay, quiero que me jalar gente de otros canales. No, la verdad que no. Voy porque me invitan y pues sí, me la paso a gusto, pero... No, la verdad es que afortunadamente nos va bien y no tengo necesidad de andar en esos rollos. Miss Vampire dice, Gigi, por favor, un vuelve a tus carnes para mi esposo Juan Carlos, que le encanta ver las pijamadas. Saludos a todos desde Puebla. Ay, Juan Carlos, hermana, vuelve a tus carnes, no dejes que te haga esto. No seas fea de modos, ¿eh? Tú, Juan Carlos. Al rato ya se va a llamar Carlita. Ay, qué lista. Carlita de noche. Carla. Sí, qué lista salió ella de que les empieza a gustar, ya bailaron. Sí, ya, ay, ya. Les truena la rodilla. Ya de que salen con el bolso aquí, es el porque cartarona. Ya hay sospecha. Claudia Mejía Vázquez, gracias por tu super sticker, hermanita, también, muchas gracias. Ay, déjenme ver quién más. Miranda y... Paulette y Barbie también por aquí, Crochet y Agujas. Rosy Valdés, Suri Susana Rayber, Gutiérrez. Dice, ay, ya se fue. Ay, mi querida Suri. Saluditos, hermanitas, pues se fue. Miranda. Inés Valderos. Ok. Dice, bonita noche a todos en primera fila apoyando con mi like y chutándome los comerciales, Gigi Bella con salsa. Con salsa. Gracias, espero que te salga el comercial que me salió el otro de 2 horas. Ay, no la freguen, lo quité. Dije, no, pues si no tengo cosas que hacer. Pero bueno. Ay, no, eso ya es exagerado también. El otro día había uno de 46 programas. Minutos. Ay, concierto. No. Sí. No, ni era concierto, no, era un comercial. Dice, no están. Saludos, Ruquita y abuelita Gigi. Mira, te voy a decir uno de las que les... Bobaida. Dice, manda un saludo a mi mamá que no deja sus series coreanas. ¡Déjala! ¿Qué te importa a ti, metiche? Nos encantan las series coreanas. ¡Ay, yo! ¡Ay, no! Mejor la quite la semana. Ya deje de ver esto. Eres la tía María borracha, tú. Sí. Ay, mi tía María, la que vendía el pulque. Oigan, ¿cómo iba a vender pulque si estaba bien peda todo el día? Ya todo se lo consumía. No, cállate, pues sí se lo consumía, pero ya al último, cuando ella estaba bien peda, que estaba ahí tiradita, ¿no? Al lado de su pulque. Unas hermanas así grandotote de pulque, o varios, no me acuerdo, eran varios, pero. Eran varios barriles, sí. Y vendía y vendía, ¿no? Pero ella, o sea, al principio pues empezaba, ¿cuántos litros? Porque hablaba medio español, porque hablaba otomí, ¿verdad? Era otomí. Sí, era otomí. Y entonces, aprendí, ¿cuántos litros? Y ya quién sabe qué le decían y empezaba, ¿Hatsa?
No, estaba a servir, ¿no? Y uno se quedaba. Y en esos tiempos yo les decía, ¿y por qué habla así? Ay, es que habla inglés. Ay, mira, está en inglés. Yo pensaba que era inglés. Una escuela bilingüe. Bonita, pero chiquita, chiquita, apenas empezaba la vida. Ay. Y de repente, sí, Filip, tú, Fernán. Ay, estás igual que una carota que se te ve, Fernán. Y luego, hermanita, ya en la tarde regresábamos ahí a ver a la tía. Y ya estaba la tía así. No, ronqui, ronqui. Mientras quedaban, ¡tía! ¡Mendo! Y entonces le decían, ay, deme unos, tres litros de pulque, del bueno. No, tres. Así hacían allá en el pueblo, ¿no? En la loma. Y entonces, así se llamaba el pueblo. Y entonces, decía, tú sí, vete. Tú sí, vete. Yo me voy a dormir un ratito. Y eso que estaba vendiendo. Y los clientes servían el pulque. Sabrá Dios si le pagaban, pero se servían, de que se servían. Ay, terminaba ella igual que tú con los perones. No, yo por taruga, pero ella por borrachita, por estar así. José Mora dice, saludos Gigi, esta noche es de canciones. Ay, todos quieren que cante, Dios mío. Dice, de la Gordis de la Philip. ¿Por qué le dicen así? Gracias, José. Dice Elena Rivera, te decían Gigi, Teji, Pefi y Amadi. Con Salsi. Gerardo Murillo, hermana, las damos un saludo para Santa. Santa, De ser, debe ser Santa California, ¿no? Santa California, yo creo, me gustaría que algún día. Sí, por Santana. Santana, y que se le olvidó lo de Ana. Pues sí, yo creo. A Disneylandia, porque vivo a 15 minutos del parque. Sí, un costal y cerveza, refrescos. Ay, a mí me encanta Disneylandia. Dos cosas que me hacen falta. Una, la visa. Dos, dinero. Porque la última vez que fui a Disneylandia de allá de Los Ángeles, hermanitas, no pudimos entrar por falta de... Nos quedamos afuera. No me vuelve a pasar, espérenme a que junte. Y caminamos para el regreso. Y caminar de regreso desde Santana hasta allá, hasta Anaheim. Ay, que nos no, dicen, no, nada más tienen que caminar cuatro bloques. Sí, vámonos bloques, caminando. Tres calles, como allá en mi pueblo, en Mugrientos. Fueron como 4 horas de caminar y caminar. Elia Millington dice, por favor, con una felicita a mi esposo William. Ay, ya todas tienen maridos gringos y londinenses y de todo, menos yo. Dice, mañana es tu cumpleaños y es tu pal, los amo. William, happy birthday, baby. I love you, I miss you, I need you, I feel you. William. Ay, no. Eso ya no es ridículo. Se me hace que ni es gringo. En lugar de William se llama Guillermo. Ahí se ha de ser Guillermo. Es el Memo y es William. Ajá. Yo pensé que eran como los de Londres. Sharon, sí. Natalia, lindas noches a la reina del YouTube y a su real corte. Gigi. Ay. Te dieran una semana para ser mujer, pero la condición es que tomes el cuerpo de una de las mujeres de tu familia. Ay, no. ¿A quién escogerías y por qué a la producer? Ay, no, hermanita, déjenme quién manda. Mujerujo, así. No. Ni una para dónde hacerse. No, déjenlo así. No, si no quiero, hermanita. Ay, puede ser a tu tía la rica. Ah, pues que salgas de turba. A los premios Oscar.
mi parienta la millonaria. La millonaria sin dinero. Mis papás, dice Gigi, mi mamá Yola de Puebla los adora. Por favor, todos mándenle un saludo, nos encantan. Ay, doña Yola, hermanita, le mandamos besitos. Gracias. Saludos. Por ser. Ahí le encargamos unos borrachitos. Ay, hola. Ay. Hola. Otro. 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 Y unas penitas. Marcela no, Ramírez, Gigi, mándale. ¿Cuál? Los camotes. Ah, son camotes, no son borrachitos. No. Unas penitas. Ah, sí. Sí, unas de milanesa con quesillo. Queso. Doña Yola. La milanesa y el queso. Si le ponen frijolitos como torta del chavo, también. No más, no quiero más. Sí, no le pongan más mugrero. Con todo el mugrero que llevan, que quede así, mire. Sí, como ajá, que parezca pisos. Así. Ahí está, sí, mira. Sí. Es más exagerado. Fíjense, sí. Llegamos. Más o menos. Sí. Por ejemplo, Fran, pedimos una torta. Oiga, ¿de qué tiene, no? Ya saben. No, pues que de esto y de otro. Y yo normalmente pido o de milanesa o de pierna con quesillo. Las dos, ¿no? ¿Qué le pone? Es mi siguiente pregunta. ¿Qué le pone? No, pues jitomate, mayonesa, esto. Ay, no le ponga nada de eso. Mire, le voy a decir. Agarra el bolillo, así les digo. Agarra el bolillo y le pone nada más. ¿Tiene frijoles? Sí, sí tengo. Ah, bueno, le pone frijoles, la carne o la pierna y queso. Nada más, señor, nada, no, aguacate, nada. ¿Lechuga? No, para la torta no, para la hamburguesa sí, pero para la torta no pido lechuga. Bueno, y ya, y en la siguiente pregunta, ¿todas iguales? Y contesta el don Alejandro, no, la mía con todo, y póngale lo que no le va a poner a él. Ay, o póngale ay, más no aunque me lo cobre. Así, hermanita. Va a cobrar igual. No, viejo, cargado, como le cobran lo mismo, no le digo. Sí, lo Marcela, es que así es. ¿Qué? Una buena torta es con un buen. Hubiera agarrado una buena torta en sus años. Oye, pues, o sea, lo que se ve, mira. No se pregunta. Ahora, o sea, óyeme, pues. Parece sin miedo ahora, al éxito. Y ahora aparece ya Luis de Alba a la productora. El cómo le llamaban el Polo Polo. Ay, el Polo Polo. No, el Luis de Alba, el Pirurris. El Pirurris. Marcela Ramírez dice, mándame un vuelo a tus carnes porque el sábado me operan. Ay, hermanita Marcela Ramírez, ¿de qué te van a operar, hermana? Con salsa, vuelve a tus carnes y sal de espectacular de tu operación, que te dejen bien estiradita. Que le van a hacer lipo también, pechos y nalgas. Ay, sí, hermanita, todo eso lo necesitamos, ya estamos viejas, hermana. Ay, ella está jovencita y tú. Ya tenemos que... Ya después que pasa. Suerte, igual. Hermanita. ¿Nos cuentas cómo te fue? Te habla el Fernán. Que mande fotos, el antes y el después. Te habla el Fernán. ¿Qué quieres? Ya después pasa el WhatsApp. Y las fotos. Aquí está el mío, agárralo, órale. Ven. Ay, ma. Te voy a dar lo que nunca he usado, órale. Tengo un extra. Dice Josefa Pedraza. Ahí van ustedes a creer, me falló. Y él dice Jorgito y yo iba a leer Jotito. No te falló. De hecho. Dice Jorgito, salúdame chingao, que ya pasó mi cumple y no me felicitaste. Qué fea de modos. Ay, pues entonces tampoco ya invita a la Josefa. ¿Verdad, don Alejandro? Ya para no, qué. Ya. Pues sí, hermano. Y además no invitó ni nada. No, ya para el otro año entonces, mejor ya no. Ya tampoco estará para felicitar, ya también es cincuentona, yo creo. ¡Ay, güey! Daniela Guerrero dice, saludos a la reina y su corte por la hermosa producer, la guapa. ¡Ay, guapa, gracias! ¿Ya y viste? El bufón de Inferna. Saludos. Ya habla Inferna. Saludos. ¿Qué? ¡Ay, no! Dora Gasos.
Dora Gasos. Gigi, un cerveza refrescos para mi marido Joel. ¿Qué tal? Ver, pero Joel, mándale un beso a Joel, ándale. Joel, precioso. Mis bragas y mis cervezas refrescos son tuyas. Precioso. Ay, Dios. Lo que es la primavera y la soledad. Y la más que nada la soledad. La desesperación. Trato de olvidar que él llegó a ser alguien. Alguien al que amé, al que me entregué. No, como te va a nadie. Un mordidón el otro. ¿Eh? El del buen humor te va el a aventar del buen un humor. Mordidón. Sí, acá está al lado. Bueno, déjame. Anda, ya no vas a ver qué lado me muerde. Ay, pobrecito. Va a morder la pata de la mesa. No, se va a morder la cola él solo. No lleguen a mi Roque. No, pero va a ser. Cerveza de fresco para el abuelito. Si muerde la pata de la mesa, pues no, no hay gran diferencia con tus patas. Duras, tan duras. Cerveza refresco. ¿Cerveza refrescos? Ay, eso, tanto para eso, Joel. Ay. Dice de que les da por cargar carrilla, la cargan y viene ahí, hermanita, pues, ¿qué más hacemos? No tenemos nada que hacer. Nada que hablar. Aquí nomás haciéndonos. Ay, no. A ver, ¿qué más sigue? Pues no, que quites a Moni y pongas otro. Cinti. Buenas noches, hermanitas. Pura personalidad hoy. Saludos a Cecilia Fuentes, Luis de Llano, Marco Flavio y a Calixto de Cachuca. No, no, saludos, Cinti. Aida, ¿cómo te atreves a decirme Calixto? Es la roña, no es Calixto. No, y si se parece antes no, Calixto. Antes no dijo la Lupita Pelayo. No. Ay, o Lupita Pelayo. O la Sandoval. También. No, oye. Es una mezcla de la Sandoval con la Pelayo. Con esas greñas de gallina japonesa que traes. Ay, no, la Cinti, bloquéamela. Bloquéamela. Saludos, Cinti. Ya puso al final, no es cierto. Cinti. Bonita, ya dice Gigiana. Gigiana, Gigiana. Ay, como Gigiana enamorada. Ay, sí. Viviana. Ana. Ada. Ada. Mañana. Él volverá. Viviana. Ay, ahorita. Yo corriendo. Oye, esperando mi camión en la tele. Bobote, ¿cómo eres, bobote? A ver si no se aparece el señor bobote. Telenovela allá atrás. Ahí, don Enrique de Martino. Ay, no. Cruz, cruz, no, la, no se olvide ese vino. Dice, ¿qué dice la bonitilla? Dice, Gigiana, mi bebecita heredó tu voz. Par de chimoltrufias. Ay, no, pues, pobre. Ay, hermanita, pobrecita. ¿Qué te digo? Bebecita, hermana, con salsa. Lo bueno es que está bebecita y se puede componer, no hay problema. Sí. Hay que mandarla con el Philly para que le dé unas clases de locución. Lleva las clases porque si no. Ya está marcada de por vida. Ay, sí, no. Dice María Higuera, hola, mi peligroso. Pegrilosa Gigi, como pegrilosa. Dice, tú eres la más preciosa, mándame un con salsa hasta Mexicali. María Higuera, hermana, con salsa hasta Mexicali, hermanita, te mandamos besitos. Súbete. Saludos. Súbete, muñeco. Ay, ya está rete bien de su ojo, hermanitas. Miren, ahorita que se suba les voy a enseñar. Súbete, mi amor. Ven. Vente. Dale, que el Fernán no se escucha, dice Rocío González. Que no te escuchas bien, Fernán, habla más fuerte. Están viendo que con trabajos habla. Y no se escucha porque no ha hablado. Pobre del Roque, ya le heredaste en vida. ¿Cómo puede ser? Bien. Miren, ya está aquí Roque Carvajal. Volte a ver para allá, mi amor. Mira. Mira, tú enseña tus ojazos, mi amor. Allá. ¿Quién es esa hermosura tan belleza? Ay. No, pues si el día que estaba bien malo, bueno, todavía ayer estaba así, como yo.
No, así estabas tú ayer con la entrevista. Pero cuando te decían las cosas, hasta los ojos pues, abrían. Ay, sí, no, yo dije, mi canal, Dios mío, tantos años de trabajo se van el día de hoy. Tú ya como la Palacios, querías callarlo para que no te cerraran sí. Su canal. No me cierre. Uno lo pelaba si el otro te brincaba. El otro brincando los bobos, Lelo. Ay, Ana Victoria, ay, Dios mío, Ana Victoria Lojero Ibarra. Dice, ahora aparece Elton John. Ya veré. Voy a tocar el piano. Ahí la productora cada vez. No le falta barba y bigote, Dios mío. Ya traigo el mostacho, mira. Mira. No, mentirosa. ¿Ya viste? Miren, ya traes pelos en los dedos. Pues ay, sí, no. Mira, mira. Como el Philip. Que tiene así unos pelos. Ay, no, trancitas el Philip. ¿Van ustedes a creer que Philip se los peina? O sea, se hace su chongoso ese que se hace, ¿no? A ti de raya en medio y así para arriba. Y luego ya el gel se lo pone en los dedos. Ay, no, no, no. Para que no. Se le acomodó. Saraí Taralí dice saludos, bonitilla, saludos hermanita, te mando besos. Mayra Casa, saludos desde Nuevo León, aquí nosotros sobreviviendo a la sequía. Ay, no, ay sí, no, no, no. Pues no, no, aparte no tienen agua. No, pero ay, es que no tienen en muchas pues partes sí, no de Nuevo León agua. Calor. Sí, pues sí es el problema. ¿Te imaginas? Ay, no, qué horror. No, los climas, miren, horrible, ya no es lo mismo de antes. Dice, miren, según estamos ya en la primavera, hace rato unos vientos y unos fríos que me entraron, horrible, nada por de menos algo. No, pero esa ya es la menopausia, George. Ay, tus gallos. No, bueno, pues, ¿qué quieres? Ya se me atoraron. Agradece que algo te entró, por lo menos. Dice Heriberto Palacios Conde, ¿qué le ven al Fernán? Pues es lo que yo digo, pero a pues, ver, ¿no? A ver, ¿quién nunca lo dice? La cocina. Acá lo veo. Ay, dice que dice guardo. La cocina de Chonita, que friega le pusiste. La cocina de Chonita. Hermanas acinturadas, qué gusto verles, cachún, cachún, rara. Solo faltó Goicochea, el Philip, para que esté completa la prepa. Ja, 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 los amo, abrazos. ¿Saben a mí cómo me queda? Como la maestra Evergreen. Ay, ¿qué va a ser? Alicia Encinas. Me queda como la maestra, pero canuta. No, la Godzilla. O la resurrección, mejor. Tita Dior dice, hola hermanitas, gracias por alegrarme la noche. Acabo de regresar del sepelio del bebé de una persona muy allegada a mí. Ay, hermanita. Ay, no, 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 qué feito. Para ustedes, te mandamos besitos. Ay, no, 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 no. Saludos. Besitos, besitos. Madre del bebé. Ay, no, qué horror. En fin. Dice Gala Bosé, saludos a todos guapísimos y hermosos, me encanta escucharlos, con salsa. Y eso que venimos en sencillas. Sí, en sí. Sí. Venimos desganados. Sí. No venimos de fiesta, ni de alfombra roja, ni nada, hermanitas, casi a dormir. Sí, sí, sin lentejuela. Saludos. Nes Castillo, lista bonitilla para escuchar tus historias familiares. Saludos al guapo don Alex. Me hiciste reír con la regañada que me pusiste por no ir a surtir mi despensa. Desde Tampico, saludos, los amo, cabrones. Ay. Y fuiste, ¿no? En huevona. Ay, no, se me hace que es bien huevona esa Nes. Sí, se le ve. Se, sí, le, se ve, le nota. No le haga... Y el Alex que es bien tragón. A ver, no, sí, no, con esas huevonadas no. Shanks, gracias. Oigan, ¿qué quieren que platiquemos hoy? Mira que anda la Susanita, tiene un ratón. Susanita, hermana, muchas gracias por todas tus publicaciones bien padres que nos sí, han sí, muchísimas son muy gracias. Muy padres, gracias. Susanita. Dice que faltan muchos likes, den likes, hermanita, si no quieren que se pida el argüendero, nos van a sacar. Mejor de sí, like. Nos van a cortar el audio, hermanitas. Ay, no le hagas, estás viendo. Eso los... era ayer. Ay, sí. Fuerte ayer, cómo estuvimos batallando. Ay, pero bueno, por algo Dios, mira, por algo Dios hace las cosas. A lo mejor si hubiera dejado el audio bien,
ya no tuviera canales. Mejor así. Porque ya ves que el otro se descosió. Escuché. Sí, fíjate, todo lo que no oímos, don Alejandro, sabía. Sí, claro, no. No, gracias. Los tipos online, Jamings, dice, qué bueno que invitaste a la pelona de Caballigi. La Fernanda, la productora. ¿Cuál de las dos es? A ver. Hay alguien que puso que alguien pidió que una anécdota, pero no vi de quién. Ay, hermanita, se nos fue lo que estabas preguntando. Aida Marisol Gutiérrez Flores dice, ¿por qué no muestran al YouTube la invitación de la pijamada? Tuve que meterme directamente al canal y no salen las principales noticias. Ay, no me digas, hermanita, ¿y no te notificaron? Ay, ahorita me arreglo, vas a ver, me arreglo con el de YouTube, como hijos, no. Y es que se supone que deben de avisar, pero ay, ya sabemos. O a lo mejor no tiene activada la campanita, don Jorge, ¿no puede ser? A lo mejor, no, pero es que luego aunque la tengan activada, sí, no, no les... no, no te avisan, sí. Guayabita en almíbar, dice, siempre leen a las mismas hermanas, y eso que ya llevo de seguidora desde los tiempos del video de la visita a Los Pinos. Ay, no, pues las otras son de antes. Así que... ya se cuentan. Pero ya vamos, viste su nombre. Vamos a ir. Guayabita en almíbar, una disculpa, mi querida. De aquí para adelante ya cuenta. Yo creo, bienvenida, yo creo, Guayabita. Ya lo otro fue historia. Ya no cuenta. Yo creo que es Argentina porque dice saludos, boludos. No, ay, saludos, Guayabita, hermanita. Igual y por los cachetes, yo no sería, que me vio los cachetes y por eso. Boluda, dile boluda. LB dice, aló hermosuras, un tequilita a la productora por eso de los gallos. Ay, sí, pero ¿qué creen que no me gusta el alcohol? Y no, y el tequila menos lo sé tomar. ¿Pero qué te gusta? Un juguito de limón. ¿Qué por ahí la Rose? ¿Eh? Limón tampoco, porque uy, que es bien agrio. Ácido. Ni una chelita en la playa, ni nada. No, nada. Esta es la más aburrida. De todos. Ay, siquiera, no soy aburrida. Ay, ahora. Se pone traje de baño en la playa, tú ahora, dirás. Ahora bueno. Resulta que necesito estar borracha para estar feliz. No borracha, pero pues sí, para convivir uno que otro chico. Para que le den ganas al don Alejandro. Ay, no, a la buena. No necesito vino. Tú no, no te borraches, te borracha, don Alejandro. Tampoco. Dice, no, pues no. Una Balam dice, sigo pidiendo la anécdota de Joaquín Muñoz y los militares. Ahora. Ah, ya sé cuál, ahorita se las cuento, hermanita. Ay, hermana, eres muy, muy morbosilla, ¿eh? Ya sí, te dije. Sí. Se me hace que es de las que le gusta andar viendo ahí espiando. A los militares. Más manualidades, dice, pero sí para estar alegre que unos chupirules, dice Pat. No, pues no. Salió, bueno, yo no. Salió bien chupirul. No. Sí, salió bien borrachita como la tía María. Ay, no puedes tener punta, hermanita. Queremos reabrir el negocio. Rodrigo Puerto Peón. Ay, mira, el Rodrigo se ve rete bien. Dice, la productora se parece mucho al chino de Corea del Norte. Ay, no, les digo que ya. Es mi pariente. No, ya parece señorita Cometa, no la creo. Ay, mientras no sea señorita Cometa, todo está bien. Dales, productora, felicidades que no tomas así, no hacemos el ridículo. ¡Ay, pero sí! ¡Ay! Es desfigurosa. Noemí HB dice, Gigi, con una chingada, un huevos culero a mi esposo, que lo amo. Ay, ¿cómo se llama tu esposo? Tú le voy a decir huevos culero a todos los esposos de toda la familia. Ah, pues sí, general, tú generalizas, pues total. Todos los de las Noemis. Ay, no. No sabes por qué no puso nombre, porque debe tener ahí como que unos secretitos por ahí, don Jorge. Ah, ha de decir. Tienen los esposos. Sí, ah, dale. Como... sí, sí, puede ser. Dice las niñas, hermana. La hermana no loca nombre. De Gigi. La pinche Fernan está según aquí, pero está chateando con otra Gigi. Se le ve, dile huevos culero para que se le quite. Mándame un saludo al estilo Martita.
Te mando besos. Eres muy, muy preciosísima como mi Vicente. Vicente, el que tiene huevos y no lo siente. Te mando besos. ¿Y tú con quién estás coqueteando? Tú y Balado. Tú. ¿Mm? Olvídate de tu quincena. Mañana es quincena, ¿verdad? Mañana. Mañana te vas a acordar de ti. Ay, mira. Tú, esa mancha de sudor en la axila. ¿Cuál? No, si está seca. Ve, no está mojada. Ven cómo es bobote, ven cómo es bobote. Ya está muy viejo para ser tan bobo. Bere Rocha, hermanita. Te mando saludos, besos, abrazos a ti y a Marianita. Marianita. Saludos, Marianita. Y a su hermano Pipo también. Ay, a Pipo y a Marianita, que le encanta la de... La pollera colora. Ay, saludos, mi Marianita. Te y mando también un... dile mi amor. Mi amor. Poletkin. Ay, ¿cómo se dirá eso tú? Polet, ¿Ginoble o Ginoble? Pues sí, pues Ginoble, yo creo. A tu hermana, sabrá Dios por qué se ponen apellidos tan raros. Hermana, debes el resto de la historia del viaje con toda tu familia. Échale un vuelve a tus carnes a mi madre Maru. Doña Maru, hermana, con salsa, vuelve a tus carnes, ya, regresa, regresa a mí. Regresa a mí. Ay, no, no, no. Acabó. No, con esa, hasta se va, mejor se va a ir. Cuéntame con un perdón. Tú en lugar de ser Talía, cólicos. Tú eres Talina, sí. Fernández, ya ahorita parece en la que actualidad. Te morí en Roque. Boba, ¿cómo voy a ser Talina, la dama del buen decir? Laura y Muñoz, dice, hermanas, hace mucho que no me mandan saludos, yo que los quiero mucho, que tengo que, ¿qué tengo que hacer? Háganme caso. Ay, no, deslata, Laurita. Estamos en otro tema ahorita. Nos confunda mucho. Bueno, ya vamos a empezar. Elga Pataki. ¿Qué? Me encanta ver a Don Ale, ya habla más y le entra al relajo. Porque ya está bien pedo. Sí, ya está bien pedo. Ajá. Ya ¿qué te puedo decir? Ay, ¿ahora qué te puedo decir? Todo sea por comerse saludos, la producción. Saludos, Elga. La quincena. Sí. Por que estar no de raro su nombre. ahí se me fue. Guadalupe, ay, ya no te alcancé a leer, hermanita, perdón. Guadalupe Sánchez decía. Adiós, Lupita. Ah, aquí está la Gigi, señorita por cicatrización, bonitilla, cincuentona. Aunque es muy cierto eso de que hay heridas que nunca cierran, mándame un saludo, chingao. Anoche, un saludo chingón. Saludos, hermana, con salsa. Te mando besitos, hermanita. Oigan, bueno, pues a ver qué, a ver, le dice, nos dijo una, de las hermanas que quería que lo de lo Joaquín Muñoz y los militares, ¿no? Bueno, les cuento rápido eso y luego ya les cuento lo otro. Mire, es que una vez que fuimos el Philip y yo a San Luis Potosí, donde vive Joaquín Muñoz, entonces ya ahí nos invitó a comer en su casa y todo, comimos bien rico, que hace de comer bien rico Oli, que es la hermana de Joaquín, porque Joaquín no hace nada, es un huevón, pero Oli sí cocina bien rico. Entonces ya nos invitaron a comer y todo, ¿no? Y después ya nos subimos a su oficina. Y ahí estábamos hablando, pues ya saben, su tema predilecto, que es Alberto, ¿no? El nene, ojo, Juan Gabriel. Bueno, ahí estábamos. Y en eso, no sé, empieza a pasar unas fotos, como unos álbumes de fotos, mientras estaba platicando Joaquín. Y entonces, en una de esas que pasa el álbum, aparece de repente, hermanitas, así un papelote largotote, así largotote. Y entonces dice, ¡ay, mira, Gina! Ay, Gina, lo que acabo de encontrar, le dije, ¿qué es? Yo pensé que algo de Juan Gabriel, ¿no? Y entonces es un reconocimiento que me dieron, premio a internacional de la poesía de San Luis Potosí, le dije. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿a quién le dieron el premio de poesía? A mí. Le dije, ay, ¿cómo, hijos, te dieron un premio? Ahora ya eres poeta. Y no, Juana de Azcárate.
Y en el aire las compone, George. Bueno, y entonces lo vieron porque le hice un poema a San Luis Potosí. Y entonces, tenía, no, ¿cómo se llaman estos que son todas las letras de San Luis Potosí y le van poniendo así frases? ¿El abaco? Ay, no, como el abaco, ahora el abaco, ¿cómo tiene pues que ver? Entonces, ¿cuál? Un poema que pone las letras así. Ah, y no, pues entonces, ¿quién así sabe? Ay, no me acuerdo, que tengo el nombre, pero se me hace bolas como se llama. Y empieza a leer. Ay, no, ya nos había hartado, porque una cosa más fea, nomás poniéndole palabras ahí tontas, ¿no? Pero hay una en la que dice algo así de que, al amanecer de San Luis, creo en la A de San, o sea, San, en la A. Al amanecer te veo, San Luis Potosí, desde las alturas, junto con lo verde de los militares. Ahora. Y entonces, cada frase que iba diciendo nos iba explicando por qué era la frase, ¿no? Y le digo, ¿qué tiene que ver el amanecer con la altura, con los militares, con todo? Dice, es que ahí te va la historia. Resulta que en aquellos años, imagínense, Joaquín de veintitantos, ¿no? 30 años, acaso. No, pues. Y aparte era rica, porque era de familia rica, ahí la verán tronándose los dedos, pero era rica, ¿eh? Los papás tenían así, no sé, no me acuerdo a qué se dedicaban los señores, no me acuerdo, pero tenían fincas así de todo el centro de San Luis, casas así de esas de antes, hermanitas, así enormes, ¿no? Y entonces era ella, ay, tú qué hice yo. Ella era una chamaca así muy consentida, ¿no? Entonces le daban todo, dice, ya tenía su carrazo, tenía su dinerito y toda la cosa, todo estaba muy a gusto. Pero era cusquita, entonces andaba buscando y le gustaban los militares. Entonces dice que un día agarra y que entonces que se enteró que allá en el cerro, allá en lo alto, un cerro allá de San Luis Potosí, no sé cómo se llama, pero que ahora es un mirador, dicen. Entonces allá estaba la base de los militares, ¿no? Desde donde trabajaban y todo. Y se entera esta. Ay, no, la Joaquín. Bueno, pues ya traía el pelo rubio. Y entonces que agarra como la maní, pues, pobrecita por eso. Y entonces que va, hermanitas, y que compra varias botellas así de esas que le llaman piernudas, ¿no? Que de cuántos son las piernudas, cuántos Son litros como de será. 4 litros. Ay, no la frieguen, 4 litros de alcohol. Así compró varias piernudas, refrescos, una hielera, hielo, vasos, todo, todo lo que se requiere, ¿no? Aparte Refresco. unos, ¿cómo se llaman? Unos, bocadillitos y cosas así. Bueno. Entonces ya llenó la cajuela, dice que acomodó, se llevó una grabadora, lleva con los cassettes de Juan rápido, y que agarra camino, hermanitas, así era de tardecita, ¿no? Que agarra camino allá para el cerro ese, y ya llegó. Y entonces dice que así vas, ¿no? Por la carreterita, ella sola, y llegó ahí donde estaba la entrada de los militares. Entonces ya se bajó la cusca y le dice al militar. Buenas, mi militar. Y en los otros que agarran los rifles, ¿no? Que lo empañonan. Hace para atrás, ¿no? Les dijo, ay, perdón, no, no voy a hacer nada, mire, yo soy indefensa, le dijo. Nomás vengo porque, ay, que me perdí, que ya no sé para dónde es la ciudad, mire usted, ahora para dónde, nomás la veo de lejos, pero no sé para dónde irme, le dijo, ¿no? Y entonces le dijeron, pues es este camino, si esto derechito te lleva para la ciudad, no te hagas güey, le dijeron, vete para allá. Así, ¿no? Y entonces a Joaquín, que es bien ese, les dijo, ay, no, joven, no sea así, no se enoje conmigo, es que, ¿qué cree que pasó? Y entonces que se acerca el otro militar, o sea, los que estaban en la entrada, en la puerta de entrada, que se acercan, ya saben que todos tienen que verificar. Y entonces dice, ay, no, es que, ¿qué creen que me pasó? Es que resulta que tenía una fiesta con unos amigos. Miren, 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 vengan, vengan, no les voy a mentir. Y que agarran los 3 militares y ahí los lleva a la cajuela del carro y les abre, ¿no? Y los militares así con las armas, porque dijeron, no vaya a ser una bomba, no vaya a traer unos escondidos ahí. Y abre, hermanitas, lleno de botellas, de comida, de bocinas, de la grabadora, de todo, ¿no?
Y entonces los militares, miren, se les fueron los ojos, así, ¿no? Y entonces, es que fíjese que iba a la fiesta de unos amigos, pero me perdí y vine a dar para acá. Y ahorita que me hablaron mis amigos, ay, no, me empezaron a decir, feas, que porque no llegué a tiempo con todo esto, con todas las bebidas, todas las comidas, todo lo que traigo aquí, que es muchísimo, dijo, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer con todo esto, Dios mío? ¿No? Dijo la Joaquín. Y entonces, los militares así como muy serios, ¿no? Pues no sé qué vayas a hacer. Ay, qué pena con ustedes. ¿A ustedes no les interesaría, jóvenes? Ay, ustedes yo creo tienen hambrita, ganas de una copita, ¿verdad? ¿No les interesaría una copita? Y entonces le dijeron, pues mira, la mera verdad, pues estaría a gusto, estaría rico, pero no, ahorita anda aquí el jefe. Mira, aquel que ves allá tan lejos, ese es el jefe. Ay, no me digas, si lo regaña, invítenlo, pues alcanza también para él, inviten otros amigos, les dijo. Mañosa. No se puede, porque ahorita no, si el jefe se entera, ¿para qué quieres? Perdemos hasta el trabajo. No, ahorita no. Y entonces la Joaquín les dijo, ¿y como a qué hora creen que ya no está el jefe? No, pues el jefe sale a tal hora, ya bien noche, hermanas, ya de madrugada, hagan de cuenta a la 1 de la mañana. Sale ya el jefe, ya se va. Y entonces dice, ¡ah, yo voy a andar dando vueltas aquí en la ciudad! Si quieren, regreso a la 1. Y dice, ¡ay, pero ya para la 1 ya no vas a traer todo lo que traes! Sí, sí, esta cajuela la cierro y no se vuelve a abrir. A la 1 regreso, jóvenes. No se vayan, aquí me esperan. ¡Bye, bye, adiós! Y que agarra la manigüis esta y que se va. ¡Pobrecita, pobrecita! Dijo, y que agarra también. Y entonces fue a su casa a ser tonta un rato, ¿no? Bueno, ya. A la 1 de la mañana, ahí va de regreso la Jackie, la Joaquín Muñoz. Ahí va en el carrito otra vez, ¿no? Ya para arriba. Y que se estacionó hacia los lejecitos. Pues imagínense, luego, si no hay carros, y nomás se ven las luces del carro este, pero ahí estaba, haciendo así con las altas, ¿no? A ver si le hacían señas. Y entonces a lo lejos le hacen señas y le hacen así que tantito se espere. Y apagó el carro y todo y ahí está metida. Bueno, ya después que como de unos 15 minutos le hacen... No creen cómo chiflan los hombres. Y entonces sale, saca la cabeza Joaquín así en güera, ¿no? Que parecía foco y se asoma. ¡Ya! Sí, hija, ven, ya acércate, reina. Y ahí va con el carrito. ¿Traes la cajuela llena? Ay, no, ustedes me la pueden llenar, dice la otra. De modo, estamos hablando del carro, no seas fea, ¿eh? Si vienes, vienes en macha, ¿no? Aquí no hay cosas, esas cosas, le dijeron. Ay, bueno, sí, nomás era una broma. Sí la traigo igual que como la traía. ¿Me van a ayudar a bajar las cosas? Y dijo, sí. Que salen, oigan, hermanitas, que como 10 militares y otros que pues se fueron a dormir o a descansar, sabrá Dios a dónde, pero como 10 ahí vienen, hermanitas. ¡Ay, chamacos! ¡Ey! ¡Ayuden! Que hay, son muchas cosas que tenemos que bajar. La Joaquín gritando. O sea, ya organizando. Ajá. Ya organizando, ¿no? Y empiezan a bajar. ¿Y para dónde nos vamos a meter? No. Y que le dice uno de ellos, no, pues nada más deja las cosas y ya vete. ¡Ay, no! ¡Regresen todo al carro! Si yo también quiero tomar y yo también quiero pasarme el gusto y bailar y todo. Les dijo, si no, yo me llevo mis cosas. Oigan, hermanitas, pues que agarra y que ya. Dijo, bueno, sí, pásate, ándale, ven. Y que empiezan a meter todo y que fueron a dar a un, ¿cómo le llamarán? ¿Campamento? ¿Serán? Pues una casita de los militares, ¿no? Y ahí empezaron a servir y la Jackie que agarra así como en señora, yo les voy a servir, jóvenes. Y entonces estaba así, sí, sírveles, ¿no? Mucho alcohol, poco alcohol, con coca o nada más Tehuacán. Y ahí estaba con hielo, sin hielo. Y ahí estaba. Que hacía un friazo esa noche. Imagínense, bueno, de por sí en San Luis Potosí cuando hace frío. Y luego allá arriba, peor. Pero ella pues andaba jariosa. Y ya entonces que empezaron todos de chupirul y que esta empezó a bailarles. Ay, ay. Voy a poner
voy a poner unas cumbias y voy a bailar. ¿Quién quiere bailar conmigo? Y todas dijeron, nadie. No baila sola. Ay, pues yo bailo. Y entonces paraba y bailaba así como, como doña esta Tongolele, hagan de cuenta, ¿no? Ay, sí, sobre todo. Como la tesoro. ¿Quién va a querer? Dos mujeres, un camino. No, pero en esos tiempos de la Yeti, ¿cuáles tocarían tú? Ay, pues las de Rigo Tobar, yo creo. No, el can can tararararara. No la friegues, ahí la tenías. Ah, sí, Rigo Tobar es más actual que la Yeti. Rigo Tobar es de tus tiempos, ya se te olvidó. Fíjense cómo se le olvidó. Ay, ahora ya van conmigo. Bueno. Y entonces así, bueno, que ya los militares, fíjense nomás los que nos cuidaban allá en San Luis, que ya estaban bien pedos todos, bien pedos. Y entonces esta no estaba tan peda, ¿no? Porque tontita no es. Y que entonces ya que estaban bien pedos, empezó. ¡Ay! El alcohol me pone jariosa. ¡Ay! ¡Qué ganas dan aquí! ¿Verdad? ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen sin hacerlo? Encuartelados. Me siento encuartelada, abusada por hombres, le gritaba, ¿no? Y que no la pelaban y no la pelaban, y otra vez se paró a bailar, ¿no? Las del can-can, y así andaba para allá y para acá. Hasta que cayó uno, hermanitas, el primero. Ay, véngase para acá, vámonos acá afuera al oscurito. Y que se salieron allá al oscurito, y órale, tú sale, ¿no? Que le tocó a la Jackie. Ay, no, rete a gusto. Y que entró y que dijo, ¿quién más necesita ayuda? Pues que miren, que bien que mal, que salimos bien, que salimos mal, ya tenía una filita. Como 5 o 6 de los que había, 5 o 6 cayeron. Bien a gusto. Entonces ya, dice que ya terminó bien cansada la pobre, ¿no? De atender tanto cliente y que todavía le dijeron, vete a traer más refrescos. Que ya se está, ay, ahorita que no estoy bien cansada. Órale, ¿vas a querer o no? Si no, ya vete, le dijeron. Y ahí va por más refrescos hasta abajo, hasta allá, hasta la ciudad. Ahí viene otra vez con los refrescos. Entonces, ya que regresando, le dijo otro, ay, en lo que fuiste por los refrescos ya me dieron ganas. Entonces, ¿qué, te apuntas o no? Vamos, vamos acá atrásito. Y ahí va otra vez atrásito. Y ya, ¿no? Bueno, pues ya quieran que no, todos bien pedos, todos bien cansados, la Jackie ya toda fregada, que la dejaron, pero bien contenta, y que se durmieron, bueno, allí, unos así adentro de la casita esa, otros afuerita, un relajo, pues imagínense una borrachera. Y de repente 5 o 6 de la mañana, hermanitas, y que empieza a salir el sol allá en el cerro. Y entonces dice la Jackie, fíjense nomás cómo se hace una poeta, no se hace nomás así porque sí, se hace del corazón, del sentimiento. Dice que estaba así acostadita porque le tocó ahí en el piso, ¿no? Ahí en las hierbas. No, ahí, ni modo, que iba a estar en su quinta. Con las almohadas, soñare. Ajá, ella en coronela. Y entonces estaba así acostadita, toda chupita, durmiendo. Cuando empieza el sol a salir y empieza así a darle la cara y abre así los ojos y dice, lo primero que vi fue San Luis Potosí al fondo. No, no. ¡Ay! Una ridícula esa güereja. Dice, eso yo sí no sabía, no me acordaba dónde estaba. Entonces empecé así a hacer los ojos y volteé a ver. Ay, y que empiezo a recordar que estaba con los militares. Y entonces me levanté y el sol le estaba dando justo a todo San Luis Potosí. Volteé y dije, San Luis Potosí, te miro desde las alturas al lado de los militares. Y en eso, hermanitas, que está ella haciendo sus poemas, ¿no? Muy Sor Juana Inés de la Cruz, ya saben, ella apuntando para que no se le olvidaran los poemas, que llegan dos y que le dicen, órale, tú ya vete que ya viene el jefe. Ay, no, pues si tengo que llevarme todas las cajas y los cascos, dijo. Así le, deja así, importe.
las botellas. Ahora de qué importa. El de los refrescos, ni todos los cascos, ni todo. Y le dijeron, no, no, qué cascos, ni qué, órale, ya, órale, vámonos de aquí, que no queremos que te la ve. De cascos ligeros es la que se tiene que ir. Oigan, pero ya iba caminando para el carrito, ¿no? Ya sin nada, pues ya la habían vaciado a la pobre. Y entonces dice la Jackie que todavía vuelto y les dijo, oigan, ¿quieren que regrese la noche o la otra semana? ¿Ah? O sea, ella ya quería hacer su servicio semanal. Pues iba servicio cada comunitario. Ahora iba cada semana, pero ya le exigían, le decían, no, no traigas lo mismo de la semana pasada, ¿eh? Ya no estás trayendo lo mismo, hazte unos taquitos guisados, algo rico. Y ahí la tenías. Unos de canasta. No, y que le decían guisado por ti, ¿eh? A ver qué tal cocinas, y así eres buena palmatete, palpetate, ¿qué tal palmetate? Y entonces ya dijo la ya que pues ahora les tengo que cocinar, pues ahí la ven haciendo arroz con huevo duro, chicharroncito en salsa verde, molito y todo, así, todos bien preparados, para regresar el siguiente fin de semana. Todos los viernes y sábados ya se quedaba ahí con los militares, porque el domingo llegaba el jefe, ¿no? Y entonces dice que hasta el día que un día se encuentran al jefe, tú, que iba saliendo ella, y va llegando el jefe y sale esta güera. Como bruja. Y que le dijo, y ahora tú, Yuri, ¿quién eres? Nada, ¿qué vienes? Y que sacó la metralleta, ya saben, ¿tú qué? Sí. Ay, que le dijo, ay, perdón, don jefe, es que fíjese usted que bueno, este... Don jefe. ¿Cómo le dices? Soy la rielera. Don jefe. ¿Qué le dijo? Ay, usted disculpará, don jefe, pero es que fíjese que yo regalo ropa, comida a los pobres y a los necesitados. Entonces, me acordé de los pobres, pues las gentes que aquí trabajan, ay, no, es que trabajan mucho estos hombres, y quise traerles una comidita y una ropita. Entonces, ahí le dejé a usted, ¿qué le gusta comer? Le traigo la otra semana. Bueno, que el jefe no pidiéndole espagueti con crema. ¡Y jamón! Y jamón picado, ¿no? Póngale jamoncito picado bien. Bueno. Pero no Jackie... me gusta sin perejil, ¿eh? Así es que le pones su tantito perejil. No, y la Jackie ya llevaba hasta su braserito para calentarles. Todo bien calientito. Todo listo. Lo quieren caliente. Ahorita. Traigo tortillas hechas a mano, ahorita mis amores. Mis amores, estaba así, mis amores, ahorita salen las tortillas. Váyanle hablando a sus compañeros. Jefe, véngase ya a comer, ya a cenar, ya está. Así la hay aquí. Oigan, hermanitas, bueno, yo no, la verdad, no le creía. Yo decía, ahí está pícara soñadora. Y le dije, ay, no, no te puedo creer, Jackie, que te hayas echado tanto militar. Le dije, y una sola como perra. Ay, me dice, ¿cómo que no me crees? Le dije, pues me cuesta trabajo, hermana, ¿para qué le hacemos? Y que agarre la fregada. Está la Philip que se los cuenta. Saca como 5 álbumes así, de esos de aquellos de antes, ¿no? Que pone uno las fotos impresas así, de esos grandotes, y saca. ¡Órale! Vean los álbumes, para que vean que yo no miento. Y entonces, pues dijimos, ¿qué será, no? Y abrimos los álbumes. Oigan, hermanitas, puro militar con la Jackie. Y la Jackie en medio, los militares a los lados. Y la Jackie así. ¡Ay! Y el otro militar acá atrás, luego abrazada de un militar así. Y el otro aquí dándole beso, ¿no? ¡Ay, después, no, qué horror! Y después colgada de dos militares así, y los dos besando la cara. ¡Ay, qué horror! Hagan de cuenta a Sarrita Raúl Astor, así, hermana, así pasábamos y distintos. Les dije, oye, pues ¿cuántos fueron? Dice, ay, como 1,500. Ay, todo el batallón. Sí, así confirmado, hermanitas. No, no, no ha comido más que ustedes todas juntas y yo. No, 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 ¿cómo le hace? ¿Quién sabe? Bueno, no, después dice tú, productora, que así un día me dice, ay, me estaba acordando de mi ex, me dijo. Ay. Le dije, ¿quién es tu ex? Y me dijo que él ay, ¿cómo se llamaba? Espérenme, uno que cantaba la de
Ay, ¿cómo iba la canción? Gallardo. Ay, ese apellido Gallardo, recuérdenme cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? No, Aníbal. Ay, creo que aquí tenía el nombre, fíjate. Ahorita les voy a decir, ay, se me fue el nombre de este señor, que en paz descanse, ya ni existe. Por ya cierto. Mejor la Jackie está más. Bueno, Miguel Gallardo. Miguel Gallardo, sí. Que cantaba, ¿cuál cantaba Fernán? La de La que el Philip la pone a cada rato, ¿no? Cuando que dice que le gusta pero, mucho. Ahí está muy pero, oye, entonces ay, ya la Philip es la Jackie. Que miren, les voy a enseñar quién es Miguel Gallardo. Ay, espérenme, lo estoy sacando aquí, ¿eh? Miren, él es. Espérenme, aquí se puede, para los que no sepan, pero ay, ¿cuál canción cantaba que está bien padre, que me encanta? De hecho, y apago la luz, creo que es esa, para recordar el olor a ti. Y apago la luz, él es Miguel Gallardo, bien guapo que estaba espectacular, hermano. Se parece como al Puma, ¿no? Como un estilo del Puma. Pues era el estilo que se usaba en aquellos años, pero pues de la cara. También es Hoy Tengo Ganas de Ti, Muchachita. Hoy Tengo Ganas de Ti. Otro Ocupa Mi Lugar. Hoy Tengo Ganas de Ti. Corazón Quiero Viajero. Ay, no, pero es español, hermanita. Entonces pues me dice. También canta la de Tu Amante o Enemigo. Ay, no me sé tantas, son Alejandro. Sí, ya déjela. Esas son las buenas. Con esas. Y entonces ya le digo, dice, ay, me estaba acordando de mi ex. Le dije, ¿cuál ex? Ay, Miguel Gallardo. Y yo me quedé así, le dije, el que cantaba Hoy Tengo Ganas de Ti. Se va a decir, no, porque si me la dedicó a mí. Sí. Exacto. Le dije, ay, no estés inventando y aquí no la pasemos a fregar, son fregaderas lo que me estás diciendo. Sí, fue mío. Y le dije, ¿cómo, dónde, cuándo? Cuéntamelo todo, ¿no? Ya saben, pues una es chismosa, una quiere saber de los hombres. Y entonces me dice, ay, pues una vez que fui con Nene a España, fuimos a España a ver a Rocío Dúrcal. Y entonces andábamos allá con Rocío Dúrcal y nos invitó a una cena. Y entonces ya llegamos a la casa de Rocío en la cena y estaba Miguel Gallardo. Bien guapo, bien grandote, así bien preciosísimo, dice la Jackie, ¿no? Y dice, y entonces yo que le echo las altas. El cambio de luz. Ni se enteró, o sea, como que no, pues yo creo que toda la plática estaba con la Dúrcal y con Juan Gabriel, ¿no? Me imagino, y con Junior y todos los que estaban famosos de ese tiempo, bueno, y ahí estaban. Y entonces después en una de esas que ya empezaron también de chupirul y todo, pero la casa de Rocío Dúrcal, pues que es bien sabido que tenía unos jardines preciosos, enormes, grandototes, ¿no? Y entonces, que ya estaban ahí tomando y ya estaba haciendo plática, porque platicona es, ¿no? Y así, pues, divertida es. Entonces estaba ahí con todas muy divertidas, muy briagas y todo lo que quieran. Y ya que agarra valor y que le dice a Miguel Gallardo, oyes, Miguel, ¿te puedo pedir un favor? Y que le dijo, vale, que se te ofrece, tío, que aquí ya sabes que lo que necesites, ¿no? Le dijo, ay, es que tengo así como una fantasía. Y le dijo, ¿cuál fantasía tienes? Dime. Dice, ay, ¿tú me podrías cantar la de Hoy Tengo Ganas de Ti? Dijo así. Y entonces le dijo, ah, vale, tráete una guitarra o pon una pista y ahora la cantamos. Que para eso no es, no, pero es que no es todo. Es que me gustaría, ay, no, es que tengo esta fantasía impresionante. Que me la cantaras a mí solito. Allá afuera, en los jardines, me dijo. Bien mañosa. Bien, viendo a la luna, así yo viendo a la luna y oyéndote con los ojos cerrados. Como estaba chula. También iba así fuera, ¿no? Bueno, creo que andaba pelirroja. Bueno. Pues sí, era inspiradora.
Bueno, pues quién sabe toda la noche cómo lo estuvo fregui fregui con la mentada fantasía que lo convenció, hermanitas, dice. Y ahí va para afuera, ¿no? Ahí van. Yo creo que lo terminó fastidiando, no, porque de que es necia, es necia. Que todavía le dijo a Nene, Nene, precioso, que vamos a caminar por los jardines, ahora venimos. Adiós. ¿No? Y Nene, pues feliz de la vida porque se quedó con la Durcal y con Junior, que después a la Durcal la mandaron a dormir, dicen. Pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces ya iban, que iban caminando y que le dijo, aquí pues ya te, bueno, en español, ¿no? Dice, pues aquí ya te la canto, ya aquí ves la luna, preciosa. No, no, vamos caminando, precioso, y ahí me vas contando que ya andaba en español a la Jackie. Ahí me vas cantando un poco. Y entonces ya llegaron unas banquitas y entonces se sentaron y ya le dijo, tómate otra antes de que cantes, para que la garganta se te abra más bonito. Y ya entonces se estuvieron tomando, ya estaba bien pedo el pobre de Miguel Gallardo. O sea, así es como se lo pudo agarrar. Pues sí, de otra manera. No vale. Y entonces se empieza, ¿no? Ahora sí, cántame. Voy a cerrar los ojos, ¿eh? Así. Ya estaba la Jackie. Y el otro empieza. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Y ahí estaba, ¿no? Imagínense el jardín todo puro, la luna, así precioso, ¿no? Y la voz de Miguel. Y entonces la Jackie, que miren, nada tontita, que estaba así con los ojos cerraditos. ¡Ay, no! La emoción, la canción, el ambiente y todo, la fue haciéndose acostarse así. Como ya, el Philip en Bulbo. Sí, como en el Bulbo o en el Rot. Así ya estaba acostadita la Jackie. No, como y el entonces, Philip cuando le estás platicando algo y a los 2 minutos... Ah, sí, también ya ves que queda dormido. Bueno, entonces que el otro como que hace así, ¿no? Oye, salte para allá que no puedo sacar la voz. Muévete, muévete. Ay, cántame al oído. Ay, te necesito en mi oído. Aquí. Ay. Aquí. Y el otro, ¿no? Hoy tengo ganas de ti. Ay, más duro, por favor, más duro. Hoy tengo ganas de ti. No, y ahí está el otro canticante, pues bien briago, pues que iba a saber lo que estaba haciendo. Hermanitas, que no dice la Jackie que ya cuando terminó de cantar, en lugar de aplaudir, que voltea, dice, y que volteo, y que lo beso. ¿Cómo es tonta esa? No, ¿cómo es tonta? Dice, y que le dije, gracias. Gracias, yo también tengo ganas de ti y que le agarra, que le empieza. Pues mire, ya una borrachita en ambiente a oscuras y pues ya urgida, pues ya entra. Y mañosa, pues más. Y mañosa la otra, pues ya bueno, pues vénganos tu reino, dice ella, ¿no? De ella, no sé si fue la única vez o hubo más, pero ella le decía a mi ex. Ay, no, no, qué absurda. Igual y ni fue nada y ella nada más ridícula. Ella dice mi ex, ¿no? Así muy segura. Se me estaba acordando de mi ex. Ay, no, qué segura la otra. No la friegue. De mi gran amor. Ay, era mi gran amor. Pues esas son las historias, ¿no? No, no, y hay otra. Yo de una vez se las cuento, pues ya estamos en confianza. El tema fue la Jackie. ¡Ay! ¡Quemada! Otro día que llego a San Luis Potosí, ese día fui solo. Y entonces llego a San Luis Potosí y lo mismo, ¿no? Pásate a comer y no sé qué, y espérate y te vas hasta la noche. Bueno, todo el día ahí me la pasaba. Y entonces, para que conozcas a mi novio. Ay, aquí ya traes novio. Sí, está precioso y lo tienes que conocer. Me ama. Ay. ¿Y qué edad tiene? Ay, tiene 20 y no sé qué. Y dije, pues, ¿de a cómo o qué? Ay, no. Le doy regalitos, pero no me cobra. No hace por amor.
¿Qué segura? No, bueno, ya pasó. En la noche, pues ahí estamos, ahí te empieza. Tómate un whisky, tómate un tequila, toma. Ay, que no tomo yo esas cosas. Uno para brindar. Bueno, y uno. Y ahí está. Daniel, ¿a qué hora? Jorge te quiere conocer. Ya le dije que se espere. Tiene que tomar su camión a las 12. ¿A qué hora? Rápido, córrele. Ya viene. Le dije, déjalo, pues si yo no lo quiero conocer, me da lo mismo. ¿A qué se dedica? Policía. Me dijo. Él siempre con todos los de lucha contra la delincuencia. De la lucha contra la delincuencia. Con la justicia, apoyando la justicia. Y le digo, ¿y qué, ahorita está trabajando o qué? Sí, ahorita está trabajando. Dice que hay mucho trabajo ahorita. Le digo, ah, pues déjalo, ¿no? Otro día lo conoceré ya aquí. No, ahorita, hoy, que deje. Nomás anda levantando multas, porque los mandan a levantar multas. Ya le dije que él no levante. Él no tiene necesidad de levantar multas. Y si no, voy y hablo con el jefe de la policía, que es mi amigo. Y el asunto está arreglado. Bueno, como quieras, ya. Le dije, yo me tengo que ir a tal hora. Nomás eso sí te digo, ok. Oigan, hermanitas, de repente tocan. ¡Ay, llegó Daniel! ¡Abran! ¡Abran! ¡Llegó Daniel! Sí, ¿no? Y de aparte, no, pero tocaba bien fuerte, como que ya venía ya meándose o quién sabe qué, porque muy fuerte. ¡Ábrale, rápido! ¡Ya está ahí Daniel! ¡Daniel! Y ya estaba media pedala ya aquí. Y entonces, ya, sube Daniel. Venía así como Cantinflas en el señor policía. En el 777. Decía, ¿no? Y ya con su carita así. Hola. Ay, Dani, le dice. Ay, Daniel, ¿hasta qué horas llegas? Pues es que estaba trabajando. Mira, saluda, Jorge, salúdalo. Ya, hola, hola, mucho gusto, no sé qué. Dice, desde hace rato te está esperando a tomarse una copa. Tú no llegas. No, no, no es posible. Aplástate ahí, sírvete. Y le dice el otro, es que tengo que regresar a entregar la moto, el casco y el uniforme. Estoy de servicio. No, no vas a regresar nada, moto ni qué, métela, aquí métela. No, que tengo que regresar porque si no me, no sé qué, que me despiden o me regañan. Me cuartelan. Cuartelan, ¿quién sé qué dijo? ¿Ah? Ahorita, espérate. Y ahí está. Ah, porque le hace así para marcar el teléfono, hermanitas. ¿Qué hace aquí? Marcándole a mi amigo, el de la policía. Y entonces empieza. ¿En qué sector estás? Daniel, ¿en qué sector? Y entonces le dice el otro, no, pues en tal, pero no le hables, que cómo se va a enterar que estoy aquí contigo. No me importa. Oiga, comuníqueme con el jefe. Soy la Jackie. Sí, yo creo que le dijeron, ¿qué jefe? Es usted su jefe, ¿quién es su jefe? Le dijo. No, pues tal persona, con ese, comuníqueme. ¿Y quién habla? Juan, licenciado Joaquín Muñoz. Ándele, él sabe quién soy, dígale. Rápido, que tengo aquí a mi novio. Y así está, y miren, hermanitas, yo me quedaba así viendo y como que no creía lo que estaba pasando, ¿no? Y el Daniel mentado, pues peor, pero con él con unos nervios del quemadón que le iban a poner, ¿no? Ya le contesta. Oiga, hablaba del licenciado Joaquín Muñoz. ¿Sí se acuerda de mí o no? Acuérdese, la fiesta que hicimos ahí en la casa de la terraza de Juan Gabriel. Oiga, soy el amigo de Juan Gabriel, ¿cómo no se va a acordar de mí? Ah, no, si ese día le entró bien, ¿usted se acuerda? Ay, que su esposa todavía me dijo que le encantó la comida que dimos. Sí. Bueno, oiga, ¿qué cree? ¿Conoce usted a Daniel? ¿Quién sabe quién? Me dijo los apellidos y le dice, es uno de sus empleados, ¿cómo no lo va a conocer? Ajá, apunte. Daniel, ¿quién sabe qué?
No, ¿ya apuntó? Bueno, pues él es mi novio. No va a regresar a trabajar porque está ahorita conmigo y con unos invitados de México. ¿Ok? Nomás le hablo para avisarle, no le descuente. La moto se queda aquí en mi casa. Mañana ven, manden por ella. Adiós. Oigan, y todos así, entonces el mentado Daniel estaba rojo, negro, quién sabe qué tantos colores tenía en la cara. Sudi, sudi. Sudando, temblando, quién sabe, no entendía qué, ¿no? Y entonces le dice, ya, asunto arreglado, y te va a subir el sueldo. Ay, qué lindo. Pero, ¿con quién hablaste? Con tu jefe, ya, cállate, ya. Mete la moto y vente a tomar, porque Jorge se tiene que ir. Y ahí va el otro a guardar la mentada moto. No, que está haciéndole caso en todo. Pues, el que paga manda, ¿no? Y yo creo, dicen que después hasta lo acusaron de robo por haber metido la moto. De madre ardiendo, pero bueno. Y entonces ya se baja, ¿no? Y Daniel, y ya entonces me dice, ¿cómo viste a mi novio? Y dije, ah, no, muy bien, muy bien, muy guapo, muy bien, todo muy bien, qué bueno. Dice, pero cállate, que no hable con el jefe, no digas nada, no hable con el jefe, no sé ni quién sea su jefe, pero una amiga jota que tengo, le dije, te voy a marcar, me sigues el juego. ¡Qué mañosa es! Dice, asunto arreglado. Ay, sí, amiga. Pues sí, vamos a estar las tres. Él sabía que ibas a venir y que te tenía que conocer. Entonces vamos a estar. A mí no me importa. Punto. Ya, mañana le pago sus 300 pesos del día de trabajo y todo asunto arreglado. ¿Cuál es el problema? No, pues yo no sé cuál es el problema, pero bueno, pues ya, ya sube el otro. Ay, y ya, ya como más relajado, yo creo que respiró en la calle y ya sube. Ay, perdón, ahora sí mucho gusto, es que, ay, no, mira, es que pues hay unas cosas y es que el trabajo, y ay, le dije, no te preocupes, está bien, le dije, bueno, y si eres buen policía o eres de esos tracaleros. No, soy bueno. Bueno, de repente metemos uña, dice. Ay, no, qué feo de modo, le dije. Ya mejor chúpale. Y que empieza a chupar, hermanitas. Ay, no, como a la tercera, Cuba, ya estaba bien pedo también. No. Pues, ¿qué creen que pasa? Entonces estaba ya bien pedo Danielito, y entonces se sienta en uno de los sillones individuales de la Jackie. Estaba ahí sentado, y risa, ni platicaba, pero se reía y tomaba, ¿no? Y se reía y tomaba, y así estaba. Y de repente, le digo a la Jackie, ¿y cuánto tienen de pareja? No, pues que tanto, ¿no? Y ¿y qué tal la relación? No, pues así ya estado, ¿no? Pero ella contestaba, yo le preguntaba a Daniel y contestaba a la Jackie. Le dije, pero que me conteste Daniel. Y entonces agarra a la Jackie y corre, hermanitas, corre. A eso fue hace poco, no tiene mucho, ¿qué será? 5 años, yo creo 6, no sé, por ahí. Corre, así como la ven gordita, que estaba más gordita. Corre y que se le monta en las piernas y lo abraza, así. No. Contéstale, amor, contéstale cómo nos queremos. ¡Ay! Y el otro le hacía. Dame beso. Beso, para, más para la trompa. El otro así, ¿no? ¿Ya viste cómo si nos queremos? Es casado, pero ya le voy a pagar el divorcio, dice. Y le digo, ¿eres casado? Sí, tengo hijos. Ya le di para los Reyes Magos, dice la otra. Y ahorita también, ya les dije que el otro año les voy a arreglar la casa, porque su esposa es mi amiga, entonces le voy a arreglar la casa, ya le dije. Pero ella no sabe que me como a su esposo, pero ya le dije que le voy a arreglar la casa. Ya les completamente la visión, ¿verdad, Daniel? Y el otro así, ¿no? Bueno, pues ya terminan bien pedos y todo. Oye, Jackie, pues yo ya me tengo que ir, muchas gracias, no sé qué, mucho gusto, bye bye, y me voy, ¿no? Bueno, me fueron a dejar ya. Y después ya de regreso, hermanitas, ya cuando yo me bajo del carro me dice, ahorita me lo voy a comer.
Le digo, ah, pues disfruta. Y aquí, toda la noche no lo voy a dejar ir con la esposa. Le dije, ah, pues está bien. Le dije, pero que vaya a entregar la moto. Dice, mañana que se levante, le doy de desayunar y se va a entregar la moto. Ah, bueno, está bien. Bueno, bye. Y entonces ya pasó, hermanitas, yo ya me regresé, ya no supe cómo estuvo la noche ni nada. Otro día regreso. Y no sé por qué me acuerdo del tema y le digo, oye, ¿y si te comiste ese día al Daniel tú? ¿Toda la noche no lo dejaste ir a su casa? Sí. ¿Y qué crees? Me dice, ¿qué crees que hice? Le dije, ¿qué? Ven, ven, ven. Y me metí a su recámara, hermanitas. Y ahí voy yo, ¿no? Dije, pues quién sabe. Me dice, mira, ¿qué ves de raro aquí en toda la recámara? Y empiezo a ver, hermanas. Ah, ay, nada, hay aquí, pues, una recámara normal, ¿no? ¿No ves nada en la cama? No, pues, normal, una cama, X. Mira, y entonces trepa a la cama, hermanitas, así en rodillas, ¿no? Este trepa, y empieza a mover ahí unas como trapos que tenía, quién sabe qué era. Y saca una cámara de video. De esas así grandes todavía, ¿no? Y le digo, ¿y ahora eso para qué lo tienes? Para grabar a los hombres. Le digo, no, friegues, y aquí, ¿cómo vas a grabar a los hombres? Tengo varias, como en Big Brother. Mira, ven. Y se empieza así a mover un lado, otro lado, tenía como cuatro, así en la recamarita, como cuatro metidas, para que me tomen de todos los ángulos, dice. Ay, ¿no? Está chula. Le digo, ¿y cómo le haces? O sea, pues se dan cuenta o algo, ¿no? No, porque yo ya sé, cuando ya me los voy a comer, yo entro rápido y prendo todas las cámaras, tengo control. Cuatro, ya están prendidas, ya les digo, vamos, amor, a mi alcoba. Y entramos a la alcoba, dice, y yo así primero, pues les bailo, les doy besitos, así bien ricos, que les gusta, que yo les dé besitos así en el cuellito, en la orejita, y luego ya me acuesto para que me hagan suya. ¿No? Pero primero los encuero yo antes de que me encueren a mí y salen en los videos. Y luego ya les digo, no, no, esa posición no, mejor así, para que salgan bien de frente. Dice, entonces los acomodo. Y luego, mira, aquí por ejemplo, en este punto ya tenía marcado así como en la cama. En este punto, si nos paramos, sale bien porque toma bien aquella. Aquí, si estamos hincados, sale bien aquella. Aquí, no sé qué, estamos acostados, es tal. Así no, ya tenía todo bien organizado. Dice, y así. Y ese día, el Daniel, que lo grabo. Dije, por si me deja por la casada, le saco el video. Le digo, entonces ya tienes videos. ¿Y quieres ver? Le digo, ¿cómo que si quiero ver? Sí, un video para que veas que sí es cierto lo que te digo. No, yo te creo, ya que no te apures. Dice, no, te voy a enseñar los videos, espérate. Y entonces ahí viene, mete su cassette, así. Así bien lentito todo, ¿no? Mira, ve. Y ya, ¿no? Empieza a correr el video, hermanitas, y la Jackie. ¡Ay! Y así, ¿no? No, no, encuerada, así ya saben, ¿no? Todo el numerito. Ay, hermanitas, cuando yo vi eso, que le corto, que le cierro así la tapa, le dije, no, no, ya que no me enseñes eso, por favor, llévatelo. Ay, no seas payasa, tengo como 40 videos. ¿Ay? Dice. Si quieres, te los presto y los vas viendo. Yo dije, no, 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 gracias, así estoy bien, no necesito ver video, no la pasemos a fregar, ya te vi, si eres tú y si son tus hombres, ya te creo, no hay problema. Dice, ay, es bien excitante cuando te hacen el amor como actriz porno. ¡Ay, no! Jackie 3X. Jackie OnlyFans, no la pasemos a fregar, no, no, no. Así, hermanita. Y después resulta, ya nomás para terminar la historia,
yo me quedé ya con esa historia, ¿no? Resulta que de repente se enferma terriblemente de cáncer en el colon. Y entonces, ya la tienen que operar. Entonces me habla por teléfono y me dice, ay, ¿qué crees, Gina? Le dije, ¿qué? Que me tienen que operar urgentemente o me muero. Le dije, ¿de qué? Ya me dijo. Dije, ay, no la friegues, pues bueno, que te operen y ya, ¿no? Le dije, yo te iré a visitar para ver cómo sales. Ay, a ver si no me quedo. Le dije, ay, no te apures, eres la larga vida, no te apures. Dice, bueno, oye, Gina, te quiero decir una cosa. Le dije, ¿qué? Dice, ahí dejé una cajita cerrada, así, con masking y con no sé qué, con tu nombre. Te pido, por favor, si me muero en la cirugía, tú vayas a San Luis Potosí y le digas a Oli, Oli, vengo a recoger la cajita que me dejó Joaquín, es mía y entonces me la tengo que llevar. Le dije, ok, ¿y qué hago con eso? Ah, no, es tuyo, ocúpalo o velo o haz lo que quieras. ¿Y qué es? Son todos mis videos porno. Dice, no lo puedo dejar aquí, ¿te imaginas que mi hermana Oli, yo me muero y mi hermana Oli que ande indagando qué es lo que dejé? Dice, a los videos. No se puede hacer eso, entonces te lo encargo muchísimo, ok. Total, que no colgó los tenis, ¿no? Por suerte. Entonces, salió todo, y ahí voy a visitarlo, a ver cómo estaba. Ya llegué. Ay, ya viste qué bueno que estás bien, mi Jackie, que no sé qué. Ay, Gina, pensé que me moría, pero aquí estoy. Ay, qué bueno. Entonces dice, ay, por cierto, ¿qué crees? Ya te voy a quitar un peso de encima. Le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿te acuerdas de la cajita de los videos? Le dije, sí. Dice, ya la tiré. Ya me deshice de ella. Ya no te apures, no te la tienes que llevar, ya desaparecí. Ah, bueno, está bien, le dije, pero no la hayas tirado aquí cerca, le dije, porque al rato vas a andar en la piratería, pues, ¿cómo? Dice, no, yo me encargué, no te apures, fue lejos. Ah, bueno, está bien. Y ya, me dice, oye, tengo una cita con el doctor, ¿me acompañas? Le dije, vamos, ahí voy, ahí vamos, ¿no? Y entonces, dice, ay, es que, ¿qué crees? No sé qué voy a hacer. Le dije, ¿por qué? Le digo, dice, porque resulta que me dijo el doctor que salí bien de la operación y me dio de alta y todo, pero me dijo, Joaquín, no puedes hacer tus cosas, no puedes, ¿no? Nadie puede entrar ahí en por lo menos no sé cuánto tiempo, meses, ¿no? Le digo, pues sí, obvio, pues ahí fue donde te operó. Ay, hermana. Es que resulta que ayer vino uno de mis clientes y, ay, no, se me antojó tantísimo. Le dije, no me digas, no la friegues, ¿cómo? ¿Y qué crees? Le digo, ¿qué? Que ahora estoy bien mal de ahí. Hasta diarrea me dio. No la friegues, ¿por qué haces eso, Jackie? No, pues si te dijo el doctor, yo no podía contenerme, no pude, ni modo, ahorita, a ver, y ya llega con el doctor, hermanitas, y el doctor, a ver, ponte ahí, te voy a revisar, ¿y cómo has estado? Ay, bien, bien, me he cuidado muchísimo, doctor, mucho, todo lo que me dijo lo hice. Ay, no, yo ya quiero salir de esta, ay, me siento tan mal. Ay, quiero volver a hacer mi vida como antes. No puedo seguir así. Ay, ya ponte ahí, que te voy a revisar. Te pone. Y el doctor ya está al Ya, ya, había hartado, ¿no? Porque hacía sus dramas. Oigan, hermanitas, el doctor empieza. Ya sabe, ¿no? Con su lamparita y ahí anda hurgando. Y en eso lo veo que se hace para atrás así, ¿no? Bueno. Me imagino que pasó de todo, pero de repente se hace para atrás y voltea a ver y dice, ay, Dios mío, dije, ¿seguirá malo? Ay, Dios mío, ¿qué irá estará pasando? Y entonces le dice, ¿qué hiciste, Joaquín? El otro así, miren, hermanita, como el Rocky. Como el Rocky. Sí, le decía, ¿qué hiciste?
¿De qué, doctor? Y le dice el doctor, ¿qué hiciste por aquí? Y le da así un piquete. Le dice, nada, pues es que he tenido diarrea. Ay, es que de repente me siento bien mal, doctor. Ay, no, a veces creo que me voy a morir. Yo ya no puedo con esto, doctor. Y que le da un jalón el doctor. Le dice, no te hagas. No, le dice, eso no es, a mí no me vengas a chantajear. Tú te metiste con alguien o alguien se metió allí, le dijo. No, a mí no me vengas a cuentear, soy doctor y sé lo que hiciste y sé lo que pasa y cómo pasó y cómo te pasaste a desgraciar. ¿Qué me pasó? Y le dice, pues qué, ¿qué te pasó? Mira cómo estás, ya le empecé a explicar, no sé qué. Y dice, ay, doctor, ay, es que mire, ay, es que usted me dijo tantas semanas, ay, yo ya no aguantaba, doctor, ya no aguantaba, dice. Y este muchachito fue a buscarme porque también ya no aguantaba. Pues, ¿qué mal íbamos a hacer, doctor? Dice. Dice, además yo le dije que nada más un pedacito, pero ay, no, no se pudo, doctor. Pero bueno, arréglele ahí lo que le tenga que arreglar y ya mire, todos felices y contentos. Ya para la otra, cuido. Oigan, pues no hacerle surcido invisible a esta. Punto de cruz. Ajá. O sea, que le hizo pincitas como tú. Le hago yo unas pinzas, doctor. Nudo de globo. Oigan, oigan. Y miren, será la fregadera y lo que ustedes quieran. Pero está mejor que tú y que yo y que todos, ¿no? Ay, no, no. Sí. A siete vidas. Pero así, hermanitas, a esos niveles de cusquería de la famosa Jackie. No, no, por eso me cae bien lo que sea de cada quien. Ya, pues mira, el día que se nos adelante se va a ir bien contenta. Eso sí. Y bien comida. Primero me voy yo, don Alejandro. Sí, pues sí, a estas alturas, sí. Ay, ah, sí, no, de veras que vamos todos por delante y mira, esta sigue aquí. Todo, dice Mundo Asombroso, dice ya le urgía, pues sí, hermanita. Dice Susanita, se lo dejaron como alcancía. Dice Rita 0381, puras películas de terror hizo la Jackie. Ay, ay, Jackie, sí. Ripador. Sí. Ay, sí, no, qué horror. Alexandra García, gracias. Está hermanita. Muy divertida. Ay, no. Gladys Plas, dice, hermana, saludos a todos. Saluditos, hermanitas. Dice Moni Zavala, me encanta verlos, me alegran mucho. Bendiciones desde Guadalajara. Saluditos. Ay, hermanitas. Saluditos. Saludos. Saluditos. Oigan, somos 7100 más los de Facebook. Muchas gracias, hermanitas. Gracias, gracias a todos, hermanitas. Mira, también agradecerle a Gaby Israel Romano su super sticker que mandó. Don Jorge. Gracias, hermanita. Gracias, te mandamos besos, dice Doña Fea. Saludos. De Modos. Que pase el desgraciado en este momento preparando el funeral de Daniel. Ay, Gigi, tenías que ser Carvajal chismosa como tu parentela. Ay, hermanita, pues, ¿qué le hago? Pues, se dio. Saludos, Gigi, produce don Alex y Fernán. Gracias. Gracias. Saludos. José Gutiérrez, dice, tú como el chinito, Gigi. Yo nomás milando, hermanitas. Sola como perra. Y la otra dándose de besos con Daniel. Y con los hombres. Ay, no, Dani Pinera, gracias. Ivette Pérez dice, por urgida terminó en urgencia. Ay, no. Ay, está Aula en casa, está muy divertida, risa y risa. Dice Horacio que, o sea que le gustaban pistoludos y con arma de fuego. No, le siguen gustando, no la conocen, la mañosa. Dice Jorge Chávez Palacios, cuéntanos la historia de amor del Philip y el Bulbo. Es historia de terror también esa, hermanita. Ay, sí, no, acabó en tragedia. Tragedia. Sí. Ay, sí. Donales, hoy se ve más guapo sentado en su silla de Drácula. 1500 y yo solas como perras. Ahí pues. Nadie nos queda, hermanas, y las otras triunfando. ¿Qué Jorge tal? Gracias. Ah, ya la pasé.
Emma González Escalante dice, puras risas con esas anécdotas, Gigi. Ay, hermanitas, pues pura fregadera. Luego les voy a contar de la vez que fuimos a una fiesta con este y que no le quedó el pantalón al Philip. Ay, no, qué bueno eso. Y ahorita menos le quedaría. No, ahorita menos. Oigan, se compró uno talla 30. 30, 30, como lo oyen. Pierna. No, y se metió, y de eso que ni siquiera te llega a la, ahí a la, y les iba a decir a la verija. Bueno, de cuenta. Nomás le pasó las rodillas y ya. Así, sí, nomás ahí le llegó, y todo lo que es el cierre ya abierto, 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 y apretado, 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 apretado abajo de la panza, hermanitas. Parecía un poco de tacos. Porque aparte, sabía que íbamos a una fiesta, hermanitas. Ay, no, pues el Philip se fue en pants, ¿no? Pero pues llevaba una mochilita. Yo dije, bueno, pues ahí ya de traer sus cosas, ¿no? Yo llevaba mis cosas para bañarme, cambiarme ya para la fiesta. Bueno, pues no, ya cuando me baño, me dice, ah, no, le dije, oye, tú vas a planchar porque íbamos a salir todavía. No sé qué, le dije, ¿tú vas a planchar? Siempre con tus planchadas y él tan huevón. Dice, ¿planchar qué? Pues lo que te vas a poner o ya lo traes planchado. ¡Ah, no traigo! Ay, bobo, ¿cómo no vas a traer ropa? No, pues es que dije, allá me compro. Ay, qué linda. Ay, no, no, no. Allá en Hugo Boss. Sí, por Lady Barbie dice, me sigue debiendo el restante de tus vacaciones, ¿no? Ay, de veras, ya pues ahora la otra semana contamos las vacaciones, hermanita. Alec Hernández, también saluditos. Oigan, bueno, ya les cuento rápido esto. Y entonces, ahí vamos. Pero también ni traía dinero casi el Philip, ¿no? Entonces, todavía le dije, ay, pues hay un centro comercial nuevo, me dijeron aquí en San Luis, que está muy bonito, dicen, pues lejos, le dije, y pues ahí han de estar de las tiendas, ¿no? Para que compres. No, 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 si ni traigo dinero. Nomás un pantaloncito así, mira, con esta playerita que traigo, nomás. Ahí le dije, Philip, ¿dónde vas a comprar un pantaloncito así para ti? Ay, vente, y ahí vamos al mercado. Y entonces se agarra y ya no, yo andaba viendo otras cosas, allá que andaba viendo otras, no sé, y de repente llega con una bolsita. Ya vámonos, ya vámonos, ya, ya, ya fregué. Le dije, ¿qué es eso? Dice, ya compré mi pantalón. Le dije, ¿en dónde? Aquí al lado, en un puestecito. Está bien padre. Me salió bien barato. ¿Cuánto? 200. Ay, mira, pues qué bueno. Pues vámonos. Ya nos fuimos, ya llegamos. Y ya, ¿no? Ya para cambiarnos y todo. Y ya. Y de repente me dice, oyes, Jorgito, ayúdame. Le dije, ¿a qué? Dice, súbele, súbele aquí. Y lo veo así como la Chiquis Rivera, entallada, 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 así, así, a todo lo que encima, ¿no? Le y digo, ya la panza hasta acá, tú. No, estaba de espaldas, o sea, le veía las manos así entalladísimas. Le dije, ¿y ahora tú qué te pusiste? Le dije, ¿son leggings o qué? Dice, es mi pantalón que me compré, pero yo creo que me dieron la talla mal o engordé. Le dije, ¿qué talla es, Philip? Ay, no sé, no le alcanzo a ver. Le dije, a ver, y que le doy el jalón así. Oigan, pues así, ¿no? De que ni podía moverse. Y entonces le veo talla 30. Le dije, ¿cómo va a ser talla 30, Philip? No, no la, ni yo me pongo un 30. ¿Cómo? ¿A poco es 30? Dice, pero casi me queda. Ay, no, y él sube ya del esfuerzo. Le dije, no, ya morado de que no respiraba. Le dije, se ve que no te quedas y te ves bien apretado de acá atrás. A ver, voltea. Y no quería voltear, hermanitas, ¿no? Me dice, no, es que me estoy subiendo el cierre. Le dije, a ver, y ya que agarre y que voltea. Oigan, tenía todos los huevos de fuera. De que no le subía. Así en pantalón, así, hermanitas, así, abajo de los tanates, ¿no? Así. Sus calzones de Bob Esponja. Y luego su panzototota hacia afuera, ¿no?
Entonces, oigan, ¿cómo cerramos un cierre que está así? ¿No? Le digo, Filip, eso no cierra. Sí, a ver, tú jálale de arriba y yo le jalo el cierre. Y entonces, así, no, a ver, dale, jálale. Yo, ¡ay, no! No sube. Jálale, de ahorita con que suba tantito ya se va. No, pues no sube. Oigan, pues no que se zafa el mentado cierre. De lo dice, mismo que no le quedaba. Creo que ya subió, pues no subió, pues sí subió, pero solo el cierre que se había roto, ya no. Ya se rompió y llora. Le dice, ¿y ahora qué hago? Le dije, pues eso te pasa, ya saben yo con mi mal humor. ¿Cómo te atreves a venir a una fiesta y no traer ropa? No la pases a fregar. Y ahora, ni modo que vas a llevar tu pants viejo, hediondo ese. Ay, no, Fili, me chocas por vale gorro. Eso no se hace. Dice, ya sé, espérate. Y entonces va y se mete al baño. Piense qué tanto hacía. Y ya sale, así caminando derecho. Vámonos, ya estoy. Le dije, ¿qué hiciste? Y me dice, ya quedó. ¿Cómo? Y entonces ya voy, ¿no? Pues no, resulta que le quitó una agujeta a sus tenis y entonces la agujeta se la puso de la parte de arriba, ¿no? Del botón con el ojal. Ahí le dio, le hizo un nudo. Y ahí traía, y abiertote así un pedazote así abierto. Dice, para que no se me baje. Le dije, ay, no se te va a bajar, ¿cómo se te va a bajar? No la pases a fregar, Filip. Y dice, bueno, se nota, y se bajó la playera así hasta donde daba la playera. Le dije, pues no se nota, nada más se ve como las flans, como con licras y con blusón. Pero, pues no. Dice, ay, no pasa nada, sí. Tú te vas como a adelante. Como si trajera crinolina. Le dije, tú te vas adelante de mí y yo atrás para taparme. Le dije, ok, y ahí vamos, hermanitas, que llegamos al salón, ¿no? Donde era la fiesta. Y ya. Y el salón. Y él se repegaba así a mí, ¿no? Ya llegamos. Hola, hermanas, ¿cómo están? Yo haciendo así juegos como para que no lo vieran al otro. Y que le da un jalón la Jackie. ¡Filip, ven, saluda a mis hermanas! ¡No, Filipa! ¡Ah, Filipa! ¡Filipa Giordano, saluda a mis hermanas! Y ahí lo pasa la otra, toda entalladita. Y ahí andamos, ¿no? Saludando a todo mundo, ya nos sentamos y sirvan ya la cena, ya, y que nos empiezan a servir una cena así bien rica de lomo y no sé qué tanta cosa, pero era mucho, ¿no? Ay, no, yo me sabía a gloria, bien rico, yo come con bolillito y toda la cosa. Y entonces el Filip, no voy a comer. Ay, ¿por qué no vas a comer? Le dije, está bien bueno, Filip, pruébalo. Yo pensé que no le gustaba. No, George, si como, rompo el pantalón. Ay, Filip, come, ya no se te rompió. Le dije, está bien, ya en apretado, ya no se te rompió. Desátate la agujeta y come, no pasa nada. Espérate, ¿y ahora cómo le hago para desatarme sin que nadie me vea? ¡Ay, así! Métete la mano y desátala ya. Dice, rápido, rápido. Y ya que se la desata, hermanitas. ¡Ay, ya! ¡Joven! ¿Me puede traer otro poquito de espagueti? poquito, nomás. Es que está bien rico, ¿eh? Muy rico. Muchísimas gracias. Y ya le traen. Traga, ¿no? Ay, pásame un bolillo, tú, Georgette. Ay, yo le doy el bolillo. Trague y trague, hermanitas. Ay, no. Dije, está bien buena la carne, ¿verdad? Y la de aquí. Filipa, Gina, ¿está rico? ¿Les están sirviendo bien? Sí, muchas gracias. Está bien rico. Delicioso, Joaquín. Muchísimas gracias, ¿no? Si quieren más, pidan. Hay mucho. ¿Verdad, mesero? ¿Verdad que hay mucho todavía? Poquito. Todavía queda, le dice el mesero. Haciéndose tonto el mesero. Ustedes pidan. Bueno, pues que pide la Filip, ¿no? Bueno, ya seguimos que el refresquito, ya saben, ¿no? Ahí tome refresquito y viene a gusto y platicando y echando chistes y todo. Bueno,
Y de repente, ya, entonces ya llegó la hora de despedirnos. Le digo al Felipe, ya vámonos. Dice, George, ¿qué? Dice, no me puedo parar. Le dije, ¿por qué? No puedo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Yo dije, ya se le rompió el mendigo pantalón, Dios mío. Le dije, ¿se rompió el pantalón? Se me infló el estómago. Horrible, horrible. Siento que si me paro voy a tronar todo, todo, todo. Ay, no la friegues, Filip. Le dije, ahorita mira, como que estamos jugando y yo te levanto, te doy un jalón. Dice, no puedo. Despídete que se vayan todos y luego me paras. No, y en eso que se empiezan a parar todos, como allá empezarse a despedir todo, ahorita, ya todos están distraídos despidiéndose, órale, y que le doy la mano y que lo dé el jalón, hermanita, así que lo paro. Y en eso que digo, dice, el pantalón. Ay, no la fregues, le dije, a ver, voltea como que estás viendo para allá. Y ya que agarra y que voltea. Y en eso que me hablan, Gigi, ya me voy, me despido de ti, reina, que no sé qué. Ay, mi amor, vete con cuidado, muchísimas felicidades, la pasamos increíble, reina. Y la Fili volteada así enseñando mi vida. Y yo ni lo pelé, ¿no? Y entonces ya, se despiden y volteo. Y ya dice, sí, se rompió. Ay, pues no vi, Filip, no ves que me vinieron a hablar. A ver, voltea otra vez. Y me enseña, hermanita, pues del lado de la nalga así izquierda o derecha, quién sabe cuál era, así hagan de cuenta que le dieron un navajazo. Imagínate cómo le quedaba de apretado. No, y era como de mezclilla, quién sabe qué material. No, no. Y entonces le digo, bájate la blusita nomás tantito más y ya no se te ve. No te empieces a estirar mucho, así como siempre caminas encorvada. Así, para que, pero ahora para atrás le dije, para que te tapes la nalga, pero no tan atrás, para que te tapes de frente. Hazte como chaparrita y te vas atrás de mí, yo te voy cuidando, y luego ya te vas adelante para yo cuidarte las nalgas, así le hacemos. Dice, bueno, y que empezamos a despedirnos, y yo me despedí atrás del Philip, para que no le vieran las nalgas. Y ahí andamos, hermanitas, porque salón despidiéndonos y yo tapándole a este. Bueno, ya como quiera, adiós, adiós, bye, bye, reinas. Y yo gritaba más y hacía más desfiguros para que no voltearan a ver al Philip. Y que salimos del salón y que rápido le dije, córrele al elevador, no puedo correr, córrele tú, apriétale. Y ahí voy corriendo a apretarle al elevador. Y nos trepamos y ahí vamos. Era en el mismo hotel, ¿no? Y ya llegamos a la habitación. Dice, ay, yo pensé que no llegaba. Ay, pinche pantalón. Mira cómo me puso y me enseñó una panzotota así, ¿no? Se tragó como 6 platos. Digo, pues también, ¿cómo tragaste? ¿A quién se le ocurre? Pues ibas bien panzona. Te dije que comieras normal, no que tragaras como si nunca más me volvieras a tragar. Le dije, tú también. Eso en panzona mucho. La carne de puerco, el lomito, en panzona y con ese chico, el refresquito también, le dije todo. Bueno, ay Dios, deja entrar al baño, yo ya no aguanto, me voy a quitar todo y ya, ya. Mira, hasta traía, hermanitas, de así de los lados, bien rojo, como lleno de grano, la cintura. Bueno, la panza. De lo que le apretó. De lo apretado. Y ya no, entonces ya, total, ya se mete. Le dije, ay, pues yo me pongo mientras mi pijama, y entonces ya saco mi pijamita, me la pongo ahí en la camita, empezar de correcta. Doña, ay, ahora. Que así, luego así, el bra, así, todo muy sexy, y que quedo desnuda y que empiezo a ponerme. Sobre todo. ¿No? Y en eso que estoy en la pijama, miren, me agaché, hermanitas, para subirme el pantaloncito, cuando empiezo a ir. No.
Hermanitas, coincidió con que yo me caché, o sea, con que yo me iba. Y cuando empezó a ir, dije, ay, hijo, ni sentí, ¿no? Yo dije, pues debe haber sido yo, me caché, pues ni sentía, qué raro. Y entonces después oigo más y más y más hacia el fondo, dije, no, es la Philip. Y entonces ya que termina de pedorrearse y le grito, ¡ay, Philip, cómo eres puerca, eh! No la pases a fregar. Y dice, ¡ay, George! Discúlpame, George, pero no aguanto mi estómago. Dice. Y ahí va otra vez. Como que le entró como que se estaba desvielando, ¿no? Y como que luego volví a agarrar fuerza. Le dije, ay, ya no la friegues, ¿no? Qué puerco eres, asqueroso. Y ya, ¿no? Ya no me contestó nada. Oigo que le baja al baño y ya sale. Ay, Dios. Mira, sigo con la panzota. Ay, bueno. Pero hubiera tragado más espagueti. Pero por andar tragando, no, que creen que me dice, hermanita, ahorita vengo. Ah, para esto se puso ya su pants, ¿no? Dice, ahorita vengo. Le dije, ¿a dónde vas? Al baño. Le dije, ¿cómo al baño si vas saliendo del baño? Y dice, al baño de planta baja, para pedorrearme a gusto. Ah, o sea que ya se tapó. Porque yo me siento muy mal. Oigan, pues no se bajó. ¿Quién sabe cuántos minutos? Bueno, yo me quedé dormida. Yo ya estaba duerme cuando oigo que entra. Y le digo, ¿cómo te sientes, Philip? Y dice, ay, ya bajé. Mira, veme la panza. Mira, ya la traigo chiquita. ¡Ay! ¡Tremenda bolota! ¡Bolotota esa! ¿Cuál chiquita? Oigan, ¿ustedes van a creer todo por no llevar un mendigo pantalón a una fiesta? ¿Cómo se iba a poner un 30? ¿Cómo? Pues ya viste cómo se lo puso. ¿Cómo se lo quitó? ¿Quién sabe? Ya fíjense que ya no supe si los demás se enteraron de la tragedia o ni se dieron cuenta. No lo sé. Yo creo que no, pero quién sabe. Porque ya ven que luego estamos de mironas y nos hacemos tontas. Pero así hay, ¿no? Una cosa tremenda, hermanitas. Estuvo terrible. Ay, dice, se le salió el monte de Venus a la fila. Bien pachona, dice. Ay, no. Dice, qué asca, Octavio Pasalaguas. Ay, pues, ¿qué le hacemos, hermanita? Pues tal de que no se le tronara una tripa a la pobre. Dice, bueno. Laura Lorena López Rodríguez, fue peor, no, fue por el precio del pantalón, Gigi, por eso lo compró. No lo dudes, no lo dudes, pero, ay, no, dice, no vi fuentes. Sueña el Philip de ser talla M, dice. Nunca lo logrará, no la friegue. No, ay, y más con el hueso ancho que dice que tiene, pues menos. Menos, pues está toda ancha, es una vaca. Era. Ay, el niño hermoso. Fernanda Quiroz dice, cuarteto de lujo, apenas escuché el final porque me tocó atender un parto. ¡Ora, tu peón! Que hubiera encargado el del Philip, que también. Bendiciones desde Perú, saluditos, hermanita. Saludos. Bienvenida a la nueva criatura. Ay, sí, mira, me dice que soy la más bella. Ay, gracias, gracias. Ay, no, bueno, también no seas mentirosa. Ay, ay, yo, ay. Rino 0381. Ay, qué puerca la Fili, me recordaron a Timón y Pumba. Ay, no, la... Y sí, igual. José Gutiérrez Perna, ¿nunca se te ha tocado grabar a la Gigi desnuda? Dile. Ay, 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 bebé, su cara de la otra vez. A mí nunca me lo ha dicho. Si se le ha antojado, no se puede decirme. Tú dime. O si me quieres pintar. Pero, te va a pintar, pero huevos. Lelo.
Zaira Huerta. Huerta Velasco, saludos desde Tijuana, saluditos. Zaira, gracias, hermanita. Saludos, Zaira. Somos ya casi 8,000, hermanitas. 8,000. Romanía Bazar dice, se me hace que a la Philly le gusta andar bien apretadita en los eventos públicos, la que no enseña, no me... Alguien puso que parecía, yo creo que cono. El mudo. Esa sí parecía Bob Esponja. Ay, no. Dice Mundo Asombroso, el Philip solo retiene líquidos. Ay, no, y también con la miadera. Ay, no, 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 la miadera es lo suyo. Selene Mendoza, hermana, saludos desde Tucson, Arizona, con salsa. Saludos, Selene. Dice Beth Seb, y la productora se ríe del Philip, mi vida, dice. Pues, no te vamos a llorar, hermanita. Rodrigo Puerto Peón. A ver. Don Alex no le entra, se ve que está bien servido, ¿eh? Está pues, igual. Normal. Yo soy talla 34. ¿Usted sí usa la 34? Sí, ¿o qué, no, don? Yo sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué talla eres? ¿Pongo una 30? George. No, 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 ni dónde. Y era 28, ¿eh? Era 28. Ay, no, no, no. Se descosía el Philip. Sí. Dice Jorge Chávez. Gracias. Haz que con estoscopio, dice, con un estoscopio. Oigan, nos estamos enterando. Aida Marisol, puros torpedos, dice. Oigan, nos estamos enterando que Luis de Llano ya acaba de publicar un comunicado larguísimo, larguísimo. Polero. Vamos a leerlo de una vez, hermanitas, para sí. Ya dormirnos a gusto. Dice. Soy Luis de Llano Macedo. Respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo del 2022, les respondo de la siguiente manera. Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos se atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. Dice, en todo momento y bajo toda circunstancia, nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá, y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales, que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo del 2022, son meras y falsas especulaciones. Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de la comunicación que, al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho de la información que toda persona tiene, sin reparar en la profunda afectación que causa con ello los ámbitos personal, familiar, profesional y social, por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa, que obedece únicamente a un interés meramente mercantil y de la cual al día de hoy sigo siendo objeto. Agradezco el apoyo incondicional y todo amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido
timón y faro en mi vida. El respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. Esto es todo lo que expresaré sobre este asunto. Atentamente, Luis de Llano Macedo. Conclusión, él no ni no siquiera hizo nada. Acepta nada. Fíjense, él no hizo nada. No es delito no, nada de lo que lo hizo. Todo está atacando. Todo mundo, todos somos malos menos él. Todo él no hizo ataca. Nada. Fue una relación de amor preciosa. No importaba que él tuviera 39 años y ella 14, eso no importaba. No, y ella estaba de acuerdo y su familia también. Aunque los papás hubieran estado de acuerdo, los papás pasaban a ser cómplices de él. Y la única sí. afectada era la niña, punto. Podía llevarse perfecto con la mamá, podía llevarse de a cuartos, ser íntimos. Pero resulta que había una abusada que se llamaba Sasha Sokol. Eso es lo que no aclara en el comunicado este señor, me hace enojar tanto. Y ya le empezaron a escribir, por lo menos dejó los comentarios, a ver si de aquí a mañana aparecen. Le dicen, a las y los menores no se les toca, no tienen la madurez de aceptar una relación con un adulto. Estuviste muy mal, le dijo Géminis Lupita. Dice, hay una inventada que conocemos, pone una cosa. Ay, bueno. Qué raro. Así es, tu único error en la entrevista donde surgió todo fue minimizar la relación. Qué bueno que aceptas el espacio que ocupó dentro de tu corazón, le dice otra. Ay, no. Dice, ay, qué bueno que ella está aceptando entonces todo de que fue de por amor. Otros le dicen que bien hecho. ¿Qué es un tweet o en Instagram? En Instagram, dice, yo sí te creo, porque solo a las mujeres se nos cree, porque solo los hombres son los malos en la película. Esta situación de feminista está ya fuera de todo contexto. Hay mucha historia que no cuadra con la otra parte. Qué bueno que tú también salgas y des la cara a tu versión de la historia. Yo quisiera saber si estas personas, si tienen un hijo o una hija de 14 años, si tranquilamente permitirían que llegue un cuarentón a decirles que la ama y que la adora o que lo adora y que quiere tener una relación con ellos. Quisiera saber si tan fácilmente le dirían, ay, sí, es un gran honor que usted le haga caso a mi hijo o a mi hija. Pues alguna claro. gente puede que sí, George. No, algún dinero. Ahí están, pero los que están apoyando ahorita directamente, quisiera saber. Sí, lo aceptarían, claro. Ya mañana comentaremos más en Shock, hermanitas. Por lo pronto... Ya te hicieron enojar, George. Ay, ya me voy. Yo estaba tan a gusto, ya me voy de muy mal humor. Ay, no, ya no podré. Qué raro. Ay, no. Ay, no. Me prendo la primera. Un día que te vayas en blanco, ese día no va a existir. No, no existe. No. El día que me vaya, será. Ay, no, ni ese día... Te vas a ir de buen humor, vas a estar de muy adiós. Penan. Buenas noches a todas y a todos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Bye. Ay, qué ameno. Adiós, don Alejandro. Muchas gracias por conectarse. Buenas noches. Otro. Productora, doña Elton. Ay, sí, doña Elton y doña Ceci. Ajá, y doña sí. Mario. Ya, 3-1, ¿qué tal, Y hermanitas, muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, no se les olvide seguirse suscribiendo, dar su like, compartir, chequen sus notificaciones y chequen también sus suscripciones, porque acuérdense que nos están haciendo malanga, entonces, por favor, ahí les encargo y buenas noches, hasta mañana. Oye, también comentar lo de, iban a mandar las anécdotas, ¿no?, para el programa. De mañana, George. ¿Cuáles anécdotas? Bueno, lo que les ha pasado para... Pues mejor mañana se los diré, hermanitas, porque no sé cuáles anécdotas, pero bueno, les mando besitos, cuídense mucho. La Duarte, te mando besitos, hermanita, hasta Miami. Cuídate mucho también, pásala rico, disfruta. Bye. Ali también. Dice Heredero Gigi, dile a mi amor... A mi amor Eugenio, dice que le molesta tu voz. Ayer fue su cumpleaños, felicítalo en española.
Y Miguel Gallardo cantaba Corazón. Ah, sí, también, hermanita. Eugenio, me vale que te moleste mi voz. Hermana, con salsa. Con salsota. Dile, Ricardo, Ricardo, para que demás. Ricardo, Ricardo, Eugenio, Eugenio. Cuídense mucho, nos vemos mañana a 2 de la tarde en el show.